seguimos entonces con el tema de planeamiento y empezamos con el manual número 2. Tratemos de analizar el circuito de planeamiento. Fíjense que tenemos, por un lado, tratar de analizar el medio ambiente. Analizamos el medio ambiente. La idea que teníamos que analizar, asimilar lo que hace la competencia, lo que quieren los clientes, lo que pasa en el medio ambiente. Análisis de los recursos propios. Con los recursos propios yo tengo que empezar a definir en qué soy bueno, en qué soy malo, qué habilidad distintiva tengo, cuáles son mis puntos fuertes que tengo que mantener, qué puntos débiles tengo que superar antes que me ataque por ahí el competidor. Y después de analizar entonces el medio ambiente y después de analizar los recursos, empiezo a trabajar sobre mi estrategia. Uno de los puntos que tengo que definir es la visión, con V, la misión y los objetivos de mi organización. La visión empresaria es, como la palabra misma lo dice, tratar de definir dónde quiero ver a mi organización en el futuro cercano. Muchas veces la gran diferencia entre una empresa exitosa y otra que no lo es está en la visión que definen. ¿Dónde quiero verme en el futuro cercano? Vamos a suponer, por ejemplo, fíjense, una diferencia que podríamos decir entre el supermercado JK y el almacén de Don Manolo, podríamos decir que es una diferencia de visión. Acá en el mundo de los negocios, generalmente decimos, ya que estábamos hoy con los refranes, si no lo veo, no lo creo, ¿no? Lo solemos decir. Bueno, acá funciona algo que es al revés. Si no lo creo, si no me la creo primero, nunca la voy a ver. Porque si no me la creo primero y no empiezo a caminar hoy para llegar, nunca la voy a ver. Generalmente somos esclavos de nuestros propios pensamientos y llegamos y somos en función de lo que nuestro cerebro nos ordenó hacia dónde teníamos que ir. Hay un síndrome que se llama el síndrome de las expectativas reducidas. Fíjense, esto lo comenta Albrecht en su último libro, donde él comentaba el siguiente experimento. Cuando se toma, ¿cómo hacen en los circos? Se toma un elefante chiquitito, se lo ata con una cadena fuerte a los pies y se lo ata una estaca bien clavada en el piso. El elefantito trata por todos los medios de salir, de correr la pierna, y llega un momento que se da por vencido y no tira más. Después, cuando va creciendo el elefante, simplemente le atan un piolincito de la pierna y se lo atan un palito de escoba y el elefante no tira más. Porque generalmente actuamos en función de lo que nos ordena el cerebro y muchas veces eso es lo que nos entierra. La expectativa reducida es lo que no nos deja crecer, lo que no nos deja forzarnos. Siempre tenemos que volver a hacer el segundo esfuerzo, porque el no siempre lo tenemos de entrada. Entonces tenemos que intentarlo. Alguna vez me voy a zafar de esta cadena o de este piolín. Y generalmente esto que nos sucede en todas las organizaciones. Estábamos diciendo que la diferencia, por ejemplo, entre el supermercado JK y el almacén de Don Manolo, que quizás el supermercado JK hoy esté facturando 50 millones de dólares por mes y el almacén de Don Manolo quizás esté facturando 5.000 dólares por mes, quizás la única diferencia entre estos sea una diferencia de visión. ¿Por qué? Porque quizás Don Manolo, cuando puso su primer almacén, su visión empresaria era tener un buen autoservicio que le permita pagar el alquiler, mandar al hijo a un colegio normal, irse de vacaciones una semana por año a un determinado lugar y cambiar el auto cada 8 años. Esa visión que él tuvo cuando empezó y dejarle de herencia al almacén al hijo, esa visión que tuvo de entrada la cumplió, fue actuando en consecuencia. Se va una semana por año de vacaciones, cambia cada 8 años el auto. Sin embargo, el dueño del supermercado JK, cuando empezó con su primer almacén, él tenía otra visión, y su visión era llegar a transformarse en una cadena internacional de supermercados. Y empezó con un primer almacén y autoservicio también. Con la utilidad de ese primer autoservicio, no cambió el auto cada 8 años ni se fue de vacaciones esos años. Alquiló otro local y puso un segundo autoservicio. Y con la utilidad de los 2 primeros autoservicios, tampoco se mudó, y volvió a alquilar un tercer local para poder comprar y negociar mejor con los proveedores y tener mejores precios, y de esta forma poder seguir creciendo. Y así fue creciendo de a poco, y hoy quizás no tiene una cadena de supermercados multinacional, pero sí nacional o de una provincia o varios supermercados o una ciudad. Pero fíjense que somos esclavos de nuestros propios pensamientos, vamos atrás
de la visión que nosotros generalmente, sin escribirla ni pensarla mucho, nos va llevando y nos va haciendo trabajar por inercia. Y cada uno de nosotros debería definir en nuestra organización qué visión tenemos, hacia dónde vamos. Son muy pocos los que definen claramente su visión. Una de las organizaciones donde esto se puede ver mejor fue, por ejemplo, en 1959, uno de los presidentes americanos le definió una visión a la NASA. Y esa definición fue: en menos de 10 años tenemos que poner el primer hombre del mundo en la Luna. Llegaron a poner el hombre en la Luna entre 3 y 4 meses antes del plazo estipulado en la visión. Esa visión es un macro objetivo, que permita a todos, les da un significado a la tarea de todos, un motivo por el cual vale la pena esforzarse y llegar. Se dice que después de haber llegado el hombre a la Luna, la productividad de la NASA bajó entre un 30 y un 40%. Ya no estaba esa razón de por qué esforzarse, hacia dónde ir, hacia dónde caminar en toda la gente que trabajaba acá. Entonces, deberíamos entre todos definir la visión hacia de dónde vamos, porque no solamente que le da un sentido a todo el proyecto, a toda la organización, a todos los que trabajan, sino que también nos marca un rumbo definido. Todos deberíamos tener claro dónde queremos llegar. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo, tenemos tres albañilas, ¿sí?, que están construyendo. Ella tiene una cara de aburrida terrible y sigue poniendo un ladrillito arriba de otro ladrillito. Ella está silbando, cada rato mira el reloj, ¿sí?, y sigue poniendo un ladrillito arriba de otro. Y ella está cantando y chocha de la vida, se le ve en la hora, una cara feliz, poniendo un ladrillito arriba de otro ladrillito. Venimos y le preguntamos a cada una de las tres: ¿qué estás haciendo? Y me dice: ¿no ves? Qué pregunta estúpida, estoy poniendo un ladrillo arriba de otro con cemento. Y le preguntamos a ella: ¿qué estás haciendo? Y estoy trabajando, estamos haciendo una pared acá. Y después le preguntamos a ella: ¿y qué estás haciendo vos? ¿Y no ves? Qué pregunta estúpida, estamos haciendo la catedral más grande de Latinoamérica. Y fíjense en cómo la tarea funcional era la misma de las tres, pero las visiones que tenían cada una de ellas eran otra. ¿Cómo hacemos para dar un significado a la tarea de todos dentro de la organización? De absolutamente todos, desde el presidente hasta el último. ¿Cómo hacemos para construirle a cada uno su catedral y que entienda por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué vale la pena el esfuerzo? Es muy difícil todo lo que decimos, pero la diferencia entre los exitosos y los no radica en visiones claras y bien definidas. Porque si no tengo claro dónde quiero llegar, ¿cómo voy a hacer para llegar? Nunca voy a llegar. Tengo que empezar a definirlos y todos tenemos que tener esto muy claro. Por ejemplo, ya que estábamos diciendo casos de diferencias de empresas, de visiones, vamos a suponer que tenemos la guardería X y la guardería Y. La guardería X hoy factura $50,000 por mes. La guardería Y, que empezó siendo una guardería con X, hoy factura $580,000 por mes. Quizás la definición de ambas es una diferencia de visión. Porque los dueños de la guardería X, cuando empezaron con la guardería X, tenían como visión ser una muy buena guardería, y son una muy buena guardería y facturan $50,000 por mes. Sin embargo, los dueños de la guardería Y tenían como visión transformarse en una de las mejores universidades privadas del país. ¿Esta visión es una visión descabellada de un loco soñador o algo posible? ¿Qué opinan? ¿Posible por qué? Que no se limitaba a la guardería, sino que ella quería ser universidad. O sea, porque no se limitaba a la guardería. Y lo que hay que ver es lo que hay atrás de la visión. Porque el razonamiento de esta gente era: bueno, si yo entiendo esto del cliente vitalicio, que hay que servirlo y deleitarlo, y logro ganarme su confianza, seguramente los chicos, después que terminen el tercer año de la salita, y yo me logro ganar la confianza de los padres como alguien que realmente se preocupa por el bienestar y por venir de sus hijos, si me logré ganar esa confianza y abro un primer grado, ¿a quién sino a mí me van a dejar el chico en el primer grado que durante 3 años me tomé la molestia de mostrarles cuán importantes eran los chicos para mí? Y si después de ese año abro un segundo grado y me sigo desviviendo por atender, satisfacer y deleitar a mis clientes y les demuestro cuánto me importan y me interesa servirlos mejor que nadie, ¿a quién no van a dejar si no es a mí en el segundo grado los chicos que están terminando el primer grado? Y así voy creciendo, ¿y por qué no llegar hasta la universidad? Es la pregunta. Quizás nunca llegue a la universidad privada. Quizás sí llegue un muy buen colegio secundario inclusivo, o quizás solamente un colegio primario. Pero lo que está claro es que si no lo definimos en la visión primero, nunca vamos a dar el primer paso de abrir el primer grado. Entonces, ¿cómo hacemos entre todos para tener claro el juego? ¿Hacia dónde vamos? ¿Si vamos a una catedral o una parecita?
porque eso es lo que nos va a dar significado a todos los que estamos adentro. ¿Estamos trabajando para una gran organización que tiene un futuro potencial o simplemente estamos levantando una pared? Entonces, primero de todo deberíamos definir la visión. Un segundo paso de un tema que hoy se está hablando cada vez más es ya de alguna duda con respecto a la visión que se deberían sentar y discutirla y pensarla para la organización de ustedes. ¿Qué límite cuerdo puede ponerle uno? Bueno, el límite cuerdo lo tiene que definir uno en función del análisis del medio ambiente que hagamos y del análisis de los recursos propios. Una vez que analizo a dónde se puede llegar, dónde estoy parado hoy, voy a definir si voy a ir a la luna o si quiero llegar al menos volando hasta 100 kilómetros de acá. Lo que es importante es que en definitiva la visión tiene que ser posible de alcanzar y deseada, porque si tenemos claro dónde queremos llegar, vamos a buscar la forma de tratar de llegar. En realidad, los límites de la imaginación nuestra nos van a delimitar si es o no posible llegar a la luna. Porque cualquiera lo hubiera dicho a este presidente americano que estaba loco, ¿cómo vamos a poner el nombre en la luna? Lo que estaba claro es que si no lo definíamos como visión, nunca hubiéramos llegado. Siempre hubiéramos creído que es imposible llegar. Y volvemos, somos esclavos de nuestros propios pensamientos. Por ejemplo, hay una disciplina que es la programación neurolingüística, que trata de analizar qué cosas en común tienen aquellas personas que se destacaron cada uno en sus diferentes ramos. Y uno de los puntos en común que encuentran es que tenían una visión muy clara y estaban convencidos dentro de ellos que iban a poder alcanzarla. O sea, yo voy a definir que voy a llegar a la luna, pero estoy convencido que si me esfuerzo voy a poder. No se pueden mover montañas, pero se pueden hacer muchas cosas que si no las definimos primero mentalmente, seguro nunca vamos a llegar. Y volvemos con esto que veíamos en las primeras reuniones, de que generalmente vemos la amenaza de la crisis, vemos el vaso vacío por la mitad y nos olvidamos de todo el resto de lo que se puede llenar, y esa tiene que ser mi visión. El mundo está esperando, hay gente que hace brillantes negocios, hay gente que le va muy bien, yo quiero ser de esos, no del resto, si se puede. No es que a todo el mundo le va mal, a algunos les va bien, ¿qué hacen? ¿Qué visión definieron? ¿Qué objetivos se propusieron? ¿Cómo hicieron para llegar? Posible es posible, pero tenemos que trabajar en conjunto, vencer la resistencia al cambio y tener una estrategia competitiva y una estrategia psicoorganizacional superior a la de la competencia y flexible, que vaya cambiando y adaptándose activamente, permanentemente. ¿Quieres decir algo? Más fuerte, no se escucha. Sí, todas las técnicas que se están desarrollando hoy en día con una enorme fuerza y un enorme éxito, sean europeas o americanas, vinculadas a la autoayuda, al desarrollo personal de cada uno, arrancan con, ni más ni menos que tengamos una visión, arrancan con dejar de lado los límites. Esto estoy hablando para lo personal, imaginás la fuerza que tienen en lo empresario, ¿sí? Desde lo porque las empresas están hechas por personas, el presidente, a cajero, a postal. Todo, sí. Todas esas técnicas parten de dejarse de bromar con todas aquellas limitaciones que nos empezaron a poner de chicos, ahí ya nos limitaron, nos empezaron a sacar las visiones. El chico tiene muchas visiones, es muy imaginativo, y además las concretas las lleva a cabo. Solo con tener la visión, con eso arranca. Y después dejarse de bromar con todas las autolimitaciones que nos empezaron a poner. Todo no se puede, no se puede. Y los que triunfan y los que tienen éxito, está demostrado, comprobado, y con todas estas técnicas, es todos aquellos que empiezan a desarrollar visiones. A partir de ahí... De un ladrillo se hace la catedral. Claro, es decir, no quiero decir solo esto, pero este elemento... Es necesario. ...de contundencia es extraordinario. Sí, y generalmente, totalmente de acuerdo, realmente empezamos con el yo no puedo, porque él no puede, porque él no me ayuda, porque él no me da, porque aquel falló, que aquel me tenía que dar. Porque el presidente, porque la economía... Y siempre es la culpa de otro, y volvemos al servicio que reclamarlo a gritos. Y si alguien nos está impidiendo por algo llegar a la visión, a gritos cambiémoslo, podemos cambiarlo si queremos cambiarlo. En definitiva, que la organización se desarrolle o no, va a depender el futuro de todos. Fíjate cómo está todo ese tema de las limitaciones desde chico, que ya acá apareció, ¿no? Pero no es un tema personal. Acá, bueno, pero ¿cuál es el límite? Siempre queremos el límite. Si no tenemos visión, no pasa nada. Todo es un límite. Yo soy un límite.
Mi empresa es un límite, el país es un límite. A nivel nacional también se da. Muchos problemas que tienen los países africanos y los latinoamericanos es la baja expectativa que tienen de sí mismos y a su vez la baja expectativa que tenemos del propio personal que trabaja en la empresa, como la expectativa y la visión que tenemos de ellos es baja, el rendimiento y la productividad también es baja. Y es difícil empezar a aumentar las expectativas, dar poder de decisión, descentralizar, y tener una visión más elevada de la gente, de nuestra empresa y del país. Pues en definitiva vamos a llegar a donde querramos llegar. Primero tenemos que definir dónde queremos ir y empezar a caminar. Si ya de entrada decimos somos subdesarrollados, que no podemos competir, que dependemos de afuera, y seguro vamos a seguir ser siempre lo que somos. Vamos a seguir obteniendo lo que siempre obtuvimos y seguimos haciendo lo que siempre hicimos. Empecemos a cambiar y lo primero que tenemos que cambiar es la visión de nosotros mismos, de nuestra organización. Podemos ser los mejores. En ningún lugar está escrito que no, pero tenemos que entre todos y con esfuerzo empezar a trabajar para adelante. Ahora, después que definimos la visión global, otro término que se está empezando a utilizar cada vez más, con más fuerza, es el tema de la visión compartida. Cambiaron muchas cosas en las organizaciones. Por ejemplo, antes, vamos a suponer que teníamos la pirámide esta, que era la tumba, generalmente los de acá estaban muy capacitados y los de acá muchas veces no habían terminado ni el primario. Esto es lo que pasaba en la mayoría de las sociedades y fábricas industriales. Sin embargo, algo cambió. La gente cada vez es más educada, más capacitada, menos analfabetismo. Pero hay algo que no cambió en todo esto. Que estos siguen tomando la decisión sin preguntarle nada a los que pasan, a los que están acá. Definen la visión, definen los objetivos, definen el rumbo. Y lo que estamos viendo es que en definitiva todos queremos, tenemos que querer hacer la catedral, porque si entre todos no la queremos hacer, no la vamos a construir. Eso también es cierto. Entonces, algunas empresas exitosas ya están empezando no solamente a dar vuelta a la estructura, flexibilizarla, sino empezar a trabajar en la visión compartida entre todos, donde entre todos queremos estar. Generalmente hay un líder que la coordina, pero la idea es que la discutamos y la trabajemos entre todos, porque en definitiva este va a ser el futuro de todos nosotros. Entonces, la visión compartida trata básicamente de discutirla y hablar la visión entre todos, para que sea una visión compartida y querida de alcanzar por todos los miembros que trabajan. Es como un mapa de ruta. Si todos vamos caminando la organización sin tener claro el mapa y a dónde tenemos que llegar, probablemente nunca lleguemos. Entonces, el tema de la visión compartida cada vez se está trabajando más y las empresas exitosas lo están aplicando. Hay que discutirlo, llegar a consensos y, entre otras cosas importantes que alcanzamos con esto, al definir entre todos la visión, logramos otro factor importante, que es el compromiso de en 10 años poner el hombre en la luna, de tener la catedral terminada, porque logramos la motivación, porque es algo de todos, entre todos definimos esto y así logramos el compromiso. Generalmente la gente se compromete a hacer lo que ella fue parte de definir o diseñar. Entonces acá ya no está la excusa, esto de arriba no tiene ni idea de lo que está pasando acá abajo, siempre hacen lo mismo. Entonces, el compromiso lo logramos cuando lo discutimos y lo trabajamos por consenso. Estos cambios organizacionales que decíamos, la mayoría fracasa por el problema de no alcanzar el compromiso. Y después que fracasamos en un proyecto de cambio cultural, de empezar a cambiar la mentalidad, de que el cliente paga los sueldos, que tenemos que ser los mejores, es muy difícil revertir la situación y empezar otra vez. Hay empresas donde se probó una vez, dos veces, ya va la tercera vez, y esto ya después lo que hace es generar el descreimiento y la pérdida de la credibilidad en querer cambiar de verdad. En algunas empresas se habla, agáchense y viene otra vez, ahí vuelve. La gana de querer cambiar, ya nadie cree, ya nadie confía. Y en definitiva empieza la muerte psíquica de la organización. ¿Sí? Yo lo que... Un poquito más fuerte. Por lo que vos comentabas, ¿hace falta la crisis total para que exista un cambio radical? O sea, como Japón, Alemania, o sea, en una posguerra, como dicen todos, llevado a cualquier ámbito, una sociedad, un país. Bueno, la psicología social que trató de analizar también este punto nos cuenta que para que haya realmente una movilización interna, que algo se nos mueva y queramos cambiar las estructuras y la forma de entender el mundo que tenemos, muchas veces hay que llegar a la crisis. Por eso muchas veces es bueno
empujar la crisis, que explote de una vez, porque hasta que no explote no va a haber una movilización, y mientras no haya una movilización interna de todos, de que tenemos que cambiar, porque esta vez va en serio. Si no cambiamos nos devora la competencia, si nos devora la competencia nos quedamos sin trabajo entre todos, ¿no? No es chiste esto. Hasta que no explote esto y lo sientan de verdad, probablemente no haya un cambio. ¿De acuerdo? Japón estaba en ruinas, ¿eh? Alemania también, Italia estaba devastada. Está bien, se puede decir que hubo ayuda, plan Marshall y todo lo que querramos, pero de la nada revivieron, ¿eh? Con visiones claras, teniendo claro, Japón lo que tenía siempre claro, que el negocio era comprar o penetrar mercados a largo plazo, ¿eh? Donde generar una relación estable vitaliza con los clientes. Mientras que en Estados Unidos generalmente la gran preocupación era cumplir el presupuesto de ventas trimestral, miraban a corto plazo. No entendieron que el éxito era el cliente vitalicio y generar relaciones, penetración de mercado, que fue la política de lento plazo que hicieron los japoneses, de a poquitito y penetrando, no hacerse millonarios con una venta, pero dominan prácticamente el mundo en muchos rubros, básicamente con la idea del valor del cliente vitalicio y tomar mercados a largo plazo, no solamente vender hoy y después vemos qué hacemos. Entonces, son muchos cambios, pero la crisis fue lo que movilizó y empezó el gran cambio. Después que definimos la visión entre todos, otro tema importante que tenemos que definir, porque si no lo definimos bien, probablemente el futuro de nuestra actividad también de Cole, es definir la misión de la organización. Fíjense en que muchas empresas, por no tener clara su misión ahora con M, hoy no existen. ¿Qué es definir la misión? Lo siguiente. Hubo grandes corporaciones, que hoy no existen, por no haber tenido clara la misión que tenían. Y hablamos de la misión externa. Vamos a ver que hay dos misiones, la interna y la externa. Hoy vamos a ver la externa. Y definir la misión externa es tener claro en qué negocio estoy. Así de simple como suena. Tan simple como sonaba tener claro quién es mi cliente. Mi cliente es Doña Rosa, que le compra el chocolate al nene, o el nene, o el mayorista, o el kiosquero. Porque si Doña Rosa también es una de mis clientes, yo tengo que venderle más leche, menos cacao. Entonces muchas veces suenan cosas muy simples que no las tengo claro y me tengo que sentar y pensarlas. ¿Quién es mi cliente? ¿Cuánto vale mi cliente? ¿Qué visión tengo? ¿Y cuál es mi misión externa? Y mi misión externa trata de responderme a la pregunta, ¿en qué negocio estoy? Ahora, yo debería, cada uno de ustedes debería empezar a definir en qué negocio está en función de lo que le compra el cliente a ustedes, no de lo que ustedes venden. Porque sencillamente, por no tenerlo claro, muchas empresas hoy no existen. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la misión externa de unas grandes corporaciones que vendían esto, ¿qué es esto? Radios a válvulas, ¿sí? Había sobre todo cinco grandes grupos en Estados Unidos que se cansaban de vender radios a válvulas. Hasta que en un determinado momento las ventas de estas empresas empezaron a caer. El comportamiento inercial era una tendencia en baja. ¿Y qué hicieron entonces? Le pusieron perillitas de nácar, ¿sí? Le pusieron madera de roble más lindas y las ventas seguían bajando. Ellos habían definido su misión externa como que estaba en el negocio de fabricar las mejores y más baratas radios a válvulas del mundo. Y durante muchos años se cansaron de vender radios a válvulas. El problema era que no tenían claro en qué negocio estaban. ¿En qué negocio estaban en realidad ellos? ¿El de las radios? ¿El de la electrónica? ¿El de las radios? Tenemos que empezar a definir nuestro negocio en función de lo que la gente nos compra, no de lo que nosotros vendemos, pero definir lo que la gente nos compra en función del beneficio que sacan o utilizan de mi producto. O sea, la gente compra, aunque yo venda un producto, la gente compra el servicio que mi producto le produce, no el producto. Y yo tengo que tener claro cuál es ese servicio, cuál es ese beneficio que la gente busca de lo mío para entender en definitiva en qué negocio estoy, qué es lo que me compran. Y fíjense que la gente a estas fábricas le compraba comunicación, entretenimiento e información. No les compraba radios a válvulas ni radios. Le compraba estar comunicado, entretenido e informado. Eso es lo que la gente buscaba. Y sin embargo, cuando en Estados Unidos un señor llamado Bell descubre el transistor, a ninguna persona que se mataban todos los días por fabricar las mejores radios a válvulas le pareció una noticia interesante.
Sin embargo, a una pequeñita empresa que estaba en Japón y que fabricaba también radios de este tipo, le pareció interesante la idea. La compró la patente del transistor y lanzó las primeras radios a transistores del mundo. Porque ellos entendían que el negocio de ellos, su misión externa, era comunicar, entretener e informar. No vender radios a válvula. Y si podían comunicar, entretener e informar de una mejor manera, bienvenido sea. Esa pequeñita empresa se llamaba y se llama hoy Sony. Y todos sabemos cómo termina el cuento. Pero fíjense que una de las claves fue que de entrada tenían claro en qué negocio estaban, cuál era su misión externa. Entonces hoy podemos entender por qué tienen compact disc y televisores y otro tipo de cosas que comunican, entretienen e informan. Pero hasta un paso más adelante, fíjense en cómo se llama hoy CBS, la planta grabadora de discos. Sony Music. Y podríamos decir, ¿qué tiene que ver una fábrica de radios con una planta de grabación de discos? Y desde el término de vista de los productos, nada. Pero desde el término de vista de la misión externa, de los que le compraban todos, siempre Sony tuvo clara que estaba en el negocio de comunicar, entretener e informar. Y es más, hoy tienen uno de los principales estudios de filmación de películas de Hollywood, y podríamos decir que tiene que ver, y todo. Siempre estuvo en el mismo negocio. Diferentes ramos, pero del mismo negocio, en el negocio de comunicar, entretener e informar. Y fíjense en que entre una buena definición de mi misión externa y una equivocada definición de mi misión externa, puede estar la diferencia entre esta expansión y crecimiento gigantesco, o morirme hervido con radios a válvulas, con piecitas de nácar. Otra empresa, por ejemplo, para que veamos la importancia de definir la misión externa, que le pasó algo muy similar, y veamos grandes, porque si los grandes que no definen bien la misión externa sucumben, imagínense uno más chico. Otra de las grandes corporaciones que lideraba el mundo eran esas corporaciones que hacían esto. ¿Qué era? Relojes. Los grandes suizos dominaron durante muchos años el mercado mundial de los relojes. ¿Cómo definían su misión externa? Estamos en el negocio de fabricar las piezas mecánicas de mayor precisión del mundo. Y se cansaron de vender las piezas mecánicas de mayor precisión del mundo y eso les dejó mucha plata. Hasta que paradójicamente, también en Suiza a alguien se le ocurre, quizás por desgracia, inventar el semiconductor y con el semiconductor el cuarzo. La verdad es que algunos fabricantes de relojes suizos vieron que se podía llegar a hacer relojes a cuarzos. Pero como así como estaban bien, ninguno quiso tocar su mercado y no se adaptaron activamente a la realidad. Y volvemos a una pequeñita empresa que hacía piecitas de máquinas de precisión en Japón. Le gustó la idea esta del semiconductor, compró la patente, esta empresa se llamaba Tori y lanzó sus primeros relojes a cuarzo al mundo con el nombre de Seiko, y también sabemos cómo termina la historia. Una de las características interesantes de las empresas japonesas es que siempre definen bien su misión externa, tienen claro en qué negocio están en función de lo que les compra el cliente. ¿En qué negocio estaba esta empresa de relojes? ¿Cuál era su misión externa? El de dar la hora, de hacer que la gente no llegue tarde. Ese era su negocio, no vender piezas mecánicas de precisión. Mientras no tenga claro en qué negocio estoy, no puedo innovar, no puedo crear, no puedo crecer, no puedo ser eficiente ni competitivo, y seguramente en el largo plazo voy a morir hervido y no voy a ser rentable. Entonces uno de los primeros temas que tenemos que definir es nuestra misión externa. ¿En qué negocio estamos? Y lo tenemos que tener claro nosotros y toda la gente que trabaja en la organización. Porque si no, no nos ponemos a pensar todos atrás de una misma visión, de una misma forma. La visión generalmente se centra en la empresa para afuera. ¿Dónde queremos ver a la empresa? La misión se centra afuera, en el cliente, en lo que me compran. Porque a partir de lo que él me compra, yo trato de ver cómo ir modificándome y adaptándome para tratar de tener lo que él está buscando. Hay infinidad de ejemplos de muchas empresas que no pudieron crecer ni desarrollarse, ni que hoy no existen por no haber definido bien la misión externa. Por ejemplo, las grandes corporaciones que vendían pasajes en diligencia, ¿sí?, de una ciudad de Estados Unidos a otra, hoy la mayoría no existe. ¿Y por qué? Porque habían definido su misión, como que estaban en el negocio de vender pasajes en diligencia de A a B. ¿Y qué pasó? Las ventas empezaron a caer, a caer, a caer. ¿Y qué hacían? Le ponían asientos de pana roja a las diligencias, ponían más caballos en la diligencia, le daban comida más fortificada a los caballos y las ventas seguían cayendo. ¿Y qué hacían? Trataban de ser un gusano mejor, mejores diligencias. Y el problema que había sucedido acá era que habían llegado las primeras
líneas férreas, las primeras rutas, los primeros micros, y la gente no compraba pasajes en diligencias, compraba transportarse de un lugar a otro, y ellos no lo entendieron. Si hubieran, entonces quebraron, si hubieran entendido que estaban en el negocio del transporte y no vender pasajes en diligencia, ellos con la posición y fuerza financiera que tenían, seguramente hoy serían los dueños de las aerolíneas, de los trenes, de los barcos y de las principales flotas de micros. Sin embargo, no se pudieron adaptar activamente, no se pudieron reinventar, no se transformaron de gusano a mariposa, porque no definieron su misión externa en función de los que el cliente les compraban, y creyeron que seguían vendiendo pasajes en diligencia. Estos, algunos autores como Levitt, Estados Unidos, llaman este proceso de no definir bien la misión externa como la miopía de marketing. No tener claro en qué negocio estoy en función de lo que el cliente me compra. Entonces, otra de las tareas que tienen que ir haciendo es redefinan su misión externa, en qué negocio están desde el punto de vista de lo que los clientes de ustedes les compren. ¿De acuerdo? Básicamente lo que tenemos en el circuito de planeamiento es analizar el medio ambiente, analizar en qué situación estamos y comenzar a analizar la visión, la misión y los objetivos. Una vez que defino todo esto, voy a armar, dijimos, la estrategia, cómo hago para llegar al objetivo, y una vez que definí la estrategia, cómo pienso llegar a vender, por ejemplo, esta determinada cantidad, voy a armar la organización, la estructura que preciso. Recién acaba de venir el organigrama y lo que preciso, una oficina, 10 oficinas, 3 oficinas, una PC, 200 PC, un camión, 3 camionetas. La estructura va a depender de la estrategia y del objetivo. Y acá empieza el juego. Empezamos la implementación y la idea es hacer un control permanente para ver cuánto nos acercamos o alejamos del objetivo, si hay que cambiar el objetivo por algo que haya cambiado acá, ajustar y comienza otra vez el juego. El proceso de planeamiento tiene un principio pero no tiene un final, porque el final del planeamiento equivaldría a la muerte psíquica de la organización. No podemos dejar de pensar y rearmarnos y reorganizarnos permanentemente. Algunos autores hablan de que lo que se debería buscar de alguna manera es un caos controlado, porque en realidad es muy difícil sistematizar y definir todo si todo el contexto al que me toca adaptar cambia permanentemente. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar en un caos controlado, en un ambiente electrizante que dé ganas de trabajar, motivante, con una gran visión, que entendamos la misión externa? Y cuanto más caos tenemos, más difícil es controlarlo también. Y por eso es que tenemos que controlar y ajustar permanentemente. Ahora, dijimos que teníamos que definir la misión externa, que era que me compra el cliente en función de lo que realmente busca de mí. Recién nos estaba preguntando una persona, bueno, pero yo que vendo cosméticos, entonces, ¿cuál sería mi misión externa? ¿Cuál creen que es? La belleza. ¿En qué negocio está una empresa de cosméticos? De la estética. Siempre tratemos de dar un pasito más adelante. En definitiva, ¿qué es realmente el servicio final que busca el cliente con lo mío? La belleza, verse más linda, verse más joven, conquistar un príncipe azul, mantener la pasión del que ya conquistó. Eso es en definitiva lo en el negocio que estamos. Estamos en el negocio de ayudarla a que encuentre su príncipe azul o mantenga la pasión del que ya encontró, por ejemplo. Entonces, tratemos entonces de entender nuestro negocio desde el punto de vista de lo que me compra el cliente, porque a partir de ahí voy a ir creando, innovando, cambiando, agregando otros productos, agregando otros servicios, comunicándolo de otra forma. Yo tengo que lograr que perciban que tengo justo lo que buscaban, pero lo que buscan no es el producto, es lo que el producto puede hacer por ellos. Y eso lo tenemos que tener claro, desde la estrategia de comunicación, de publicidad y en el argumento de venta con el personal de contacto todos los días. Pero aparte de la misión externa, tengo que definir la misión interna. Y la misión interna está vinculada. Entonces, se deben definir las dos misiones de la empresa. La misión interna, que está vinculada al índice de rentabilidad que busco, y la misión externa, que es definir bajo qué pauta se lanza la empresa al mercado para encontrar la rentabilidad. La misión interna está vinculada entonces al tema de la rentabilidad. Sin embargo, el concepto de rentabilidad, que decimos que es la gran misión interna, tampoco está muy claro qué es la rentabilidad, y solemos confundir lo que es la utilidad con el margen o con la rentabilidad. Utilidad o ganancia. Generalmente hablamos de todo esto en términos iguales como si fuera lo mismo, y no es lo mismo. Una empresa
Y hablemos, ya que estamos, también de otro término que hablamos mucho, que es el facturado. Facturado, utilidad y rentabilidad son tres conceptos totalmente diferentes. No tienen nada que ver uno con otro. Yo puedo facturar mucho, ganar más o menos y no ser rentable. Son tres conceptos diferentes. Sin embargo, generalmente miramos más el facturado que la rentabilidad, o miramos más la utilidad que la rentabilidad. ¿Qué es cada uno de estos? ¿El facturado qué es? ¿En cuántas boletas hice en el día? ¿Cuánta plata entró? ¿Cuánto vendimos? Ventas, lo bruto, ¿sí? Ventas brutas. ¿Qué es la utilidad? El ingreso, por ventas, al menos operativo, menos los egresos. Lo que quedó, la utilidad. ¿Y qué es la rentabilidad? Lo que deja limpio el negocio, la utilidad neta, ingresos totales menos egresos totales. Eso es utilidad. Pero decimos que la misión interna es la rentabilidad. ¿Y qué es la rentabilidad? Queda líquido de toda la operación. Lo que queda líquido, esto, ingresos menos egresos totales después de impuestos. Y en función de que, vamos a suponer que yo tengo un comercio, ¿sí? Y ahí viene, en función del patrimonio, del capital invertido, puedo evaluar la rentabilidad de mi actividad. Fíjense, teníamos, vamos a suponer un ejemplo, una empresa que está trabajando con un gran local, 10 sucursales, ¿sí? Y tiene un facturado, vamos a suponer, de 1.000 pesos, y tiene una utilidad de 250 pesos mensuales. Vamos a suponer que nos llama y nos dice, ¿y qué tal andamos? ¿Andamos bien o mal? ¿Qué les dicen ustedes? ¿Mal? Y no está tan mal, ¿no? Un 25% de margen de utilidad. Depende de lo que se ha invertido. Y acá viene la respuesta, depende. Hasta que no sepamos qué pasó con la inversión y la inmovilización que se hizo acá, no podemos saber si estamos bien o mal. Generalmente decimos estamos bien o mal en función de la utilidad que tenemos a fin de mes. Y esto no dice absolutamente nada. Puedo tener muchísima utilidad, 10 millones de dólares mensuales de utilidad, y quizás estar haciendo un pésimo negocio porque no es rentable. Entonces lo que tenemos que tener presente es qué inversión se hizo. Pero más que eso todavía, si tuviera que vender todo lo que ya invertí hoy, ¿cuánta plata saco? Si vendo mi local, si vendo mi mobiliario, si vendo lo que tenga, ¿cuánta plata me dan? ¿Me dan 10.000? ¿Puedo sacar 10.000 hoy si liquido y remato todo, si lo vendo lo mejor posible? Entonces, a partir de esto, la pregunta es, ¿qué rentabilidad tiene mi actividad? Porque entonces, yo vendo todo lo que tengo, puedo hacer 10.000 pesos. Me dan 10.000 pesos si vendo todo lo que tengo. Y esto quiere decir que me estaba dando 250 pesos mensuales, me está dando 2.000... 3.000 pesos anuales, ¿sí? 2.500 por 12 meses. En un año me dio 3.000 pesos. Quiere decir que la rentabilidad de este proyecto, ¿de cuánto es de este negocio? El 30%. Un 30% anual me da, ¿de acuerdo? 3.000. La rentabilidad es igual a la utilidad neta dividido la inversión, el capital, el activo, depende de qué rentabilidad esté buscando. Pero si busco la rentabilidad de mi inversión, es la utilidad neta, anual, si quiero hacerla, o de los últimos 5 años, dividido la inversión. Pero a valores actuales yo lo haría, no a valor histórico. Entonces, fíjense que yo a partir de esto puedo ver, en este año tuve una rentabilidad de un 30%. Y si el comportamiento de mi mercado, de mi rubro, de mi sector, y por lo que yo veo que se viene, es que nos vamos a mantener iguales, o que vamos a bajar, o que vamos a subir, ahí yo tengo que tomar la decisión. ¿Sigo en esto? ¿No sigo? ¿Es rentable? ¿No es rentable? ¿Cambio? Fíjense en que había una empresa que tenía una utilidad muy grande mensual, muy grande. Pero cuando vimos la rentabilidad que tenía promedio en los últimos 5 años y lo que le deparaba por cómo estaba su rubro en los próximos 5 años, lo que creíamos, era la rentabilidad que estaba teniendo, era de aproximadamente un 2,5 mensual, un 2,5 anual. Entonces fíjense que a pesar que siempre se facturaba mucho, siempre quedaba una gran utilidad. Y entonces todo el mundo vivía contento. Sin embargo, estábamos ante un gran pésimo negocio. Porque no era rentable esto. ¿Qué sentido tenía este juego si teníamos que arriesgar, tener que vender, todos los problemas que tiene llevar adelante una organización, para que me deje un 2,5% anual? Si simplemente liquidemos todo, pongámoslos a plazo fijo, y me da un 7, un 8, un 10%.
Y muy pocas veces medimos realmente la rentabilidad de nuestra actividad. Hablamos de facturado, de utilidad, y estos no son parámetros que nos sirvan para tomar decisiones. Tenemos que empezar a ver si tiene sentido todo el esfuerzo, el tiempo y el capital que le estamos dedicando a una determinada actividad. Muchas empresas que empezaron a analizar el término de rentabilidad, no solamente utilidad, se llevaron grandes sorpresas, que estuvieron perdiendo plata y trabajando al divino botón durante años. Hubieran vivido de renta mucho mejor. O al menos, fíjense, que otro análisis interesante es que la única forma en que yo puedo comparar diferentes negocios es a través de un parámetro homogéneo de comparación. Porque vamos a suponer que yo puedo empezar a trabajar en una determinada actividad, un determinado negocio, que digo, esto puede dejar 100 pesos por mes. Aquello otro puede dejar 500 pesos por mes. O yo puedo asociarme o entrar en alguna de estas actividades. ¿En función de qué defino dónde entrar? No de la plata que me pueda dejar cada una. Yo antes de empezar a armar mi portafolio de negocios, diferentes actividades que pueda tener, debería definir cuál es la rentabilidad potencial de cada uno. Bueno, me puedo dejar 100 pesos por mes, ¿cuánto hay que poner? Entonces, utilidad dividido capital que hay que invertir me da la rentabilidad del proyecto. No tengo que elegir, quiero entrar en este porque deja más plata. No hablamos de términos absolutos, esto es relativo. Si yo tengo un determinado capital, la pregunta es ¿dónde le saco más jugo? Cuando voy al banco y quiero hacer un plazo fijo y pregunto ¿qué tasa me das? Estoy preguntando ¿qué tasa de rentabilidad le das a mi plata? Sin embargo, muchas veces cuando trabajamos en diferentes actividades, no hablamos en términos de rentabilidad. Ni la comparamos, ni la evaluamos, ni nos interesa saber la rentabilidad que tenemos. Entonces, la misión interna está vinculada a que empecemos a pensar en términos de rentabilidad. La clave es alcanzar un determinado índice de rentabilidad y tenemos que definir el objetivo. El objetivo lo medimos en términos de rentabilidad y no de utilidad. Pero acuérdense en que eso que decían los economistas clásicos de maximizar la utilidad, no se trata de tener un negocio para maximizar la rentabilidad, sino que lo que tenemos que pensar antes de empezar a abrir la puerta, aparte de definir la misión externa de nuestra actividad, es qué índice de rentabilidad como mínimo pretendo yo para que valga la pena esta actividad. Y a partir de ahí vamos a definir un objetivo de ventas, qué ingresos me va a dar, qué estructura preciso, qué ingresos me va a demandar, y después llego a una utilidad neta, con lo que tengo invertido acá, si lo podría hacer, qué rentabilidad me da. Y si no me satisface, la idea es cambiemos de rubro. Siempre tenemos que comparar la rentabilidad de nuestra actividad con, por lo menos, la rentabilidad de una inversión libre de riesgo, como podría ser un plazo fijo en un banco de primera línea. Entonces, si trabajando con todo el riesgo y trabajo que implica, no sacamos ni siquiera lo que nos da el mismo capital invertido en una inversión libre de riesgo, la pregunta es, ¿qué sentido tiene todo este juego? Y esto lo deberíamos replantear con toda la gente que trabaja con nosotros. Pues si estamos trabajando en una actividad que no es rentable, si no la hacemos rentable entre todos, va a dejar de ser rentable para ninguno. Pues en definitiva, esta cortina de esta empresa va a tener que cerrar tarde o temprano. ¿Cuánto tiempo más va a poder vivir así? Si se está descapitalizando mes a mes. Sí. Sí, la idea sería que uno cuando empieza a observar que los índices entran a bajar, se puede llegar a la conclusión que vendiendo a todo y con un paso firme pensar a ver qué se puede cambiar el rubro, puede llegar hasta eso. Es más, muchas veces es importante tomar la decisión antes que sea tarde. Porque quizás hoy sacas 10, pero si querés vender dentro de 2 años no te dan ni 4. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó con lo que hablamos el otro día del negocio de los videoclubs? Tenemos que tomar las decisiones antes de morir hervido, antes que no me den ni siquiera nada, antes que no valga nada. Entonces, ojo, primero tenemos que tratar de ver, de romper el comportamiento inercial, ¿eh? Si esto es lo que está pasando, bueno, me voy a poner un objetivo, tratar de cambiar por un comportamiento estratégico, con un objetivo y planes concretos, que hay que hacer día por día para tratar de llegar. Pero si vemos que es imposible, o que no tenemos los recursos que hacen falta, la estructura para hacerlo, tenemos que también ser conscientes, ¿vamos a poder hacerlo o no? Lo vinimos intentando ya los últimos 2 años y no pasó nada. ¿Cuánto más vamos a seguir probando? ¿Hacemos la última intentona? Pero va a llegar un momento que deberíamos tomar la decisión. Hay decisiones que son difíciles de tomar, sobre todo las que tienen carácter emotivo. Y durante 3 generaciones mi familia viene trabajando con esta empresa. Bueno, pero puede ser que en algún momento fue un buen y rentable negocio esto. No tiene por qué seguir siéndolo hoy. Todo cambia. Acuérdense que lo único permanente es que todo cambie.
Entonces, en el circuito de planeamiento dijimos tenemos que definir la misión interna y la misión externa. Ahora, después que empezamos a trabajar sobre la misión externa, deberíamos empezar a trabajar también sobre cómo vamos construyendo nuestra estrategia. Y para construir la estrategia, tenemos que ir construyendo nuestro portafolio de negocios. Sí, fuerte. La rentabilidad, si bien es relativa, pero también es relativa a un país y a otro, en términos de moneda fuerte, ¿no es cierto? En términos de moneda constante, no debería ser relativa de un país a otro. Lo que pasa que lo que varía cuando uno tiene que hacer una inversión determinada son tres son los parámetros que tenemos que tratar de definir al definir una inversión. ¿Dónde invierto mi capital? Esos tres parámetros que uno tiene que evaluar son la rentabilidad potencial que me puede dar esta inversión, el riesgo que implica de si voy a poder o no alcanzarlo, y la liquidez, o sea, ¿me hago fácilmente otra vez del dinero? Si fuera, por ejemplo, un plazo fijo, en 30 días es muy líquido. Si voy a invertir en una propiedad, quizás me lleve más tiempo venderlo. Entonces, las diferentes inversiones, o sea, diferentes actividades o alternativas de inversión que uno puede tener, desde poner un local comercial, poner una fábrica, construir, poner plazo fijo, comprar acciones, comprar horas, son todas diferentes alternativas de inversión. Lo que estábamos hablando ahora de construir el portafolio de negocios. Esto otro es construir la cartera o el portafolio de inversiones, que tiene que ver, pero no es exactamente lo mismo. Para construir mi cartera de inversiones, yo tengo que evaluar básicamente en cada actividad cuánto puedo ganar, qué riesgo tengo de ganarlo o no ganarlo, y es líquido, me hago enseguida el dinero o no, por si lo preciso ya. Esto es muy parecido a la decisión que uno tiene que tomar, para que lo veamos más gráficamente, cuando uno va al casino. Cuando ustedes van al casino, fíjense que evalúan las decisiones de rentabilidad y riesgo, porque ustedes definen, ¿qué hacen? ¿Juegan a colorado o negro? Ahí el riesgo es chico, un 50% de ganar y un 50% de ganar. La rentabilidad potencial es de ganar un 100%. Si ganan con una ficha, tienen dos fichitas. Ahora, ustedes pueden definir cambiar de estrategia de inversión. Pueden estar dispuestos a asumir más riesgo, ¿sí? Ahora, en vez de una chance cada dos, juego a docenas y tengo una chance cada tres, ¿sí? Tengo el 33% de probabilidad de ganar en vez del 50%. Sin embargo, la rentabilidad potencial es mucho mayor, ¿eh? Si me sale justo mi número, en vez de ganarme un 100%, gano un 200, me dan dos fichitas más. O puede haber gente que es más adversa al riesgo, o que le gusta más, está dispuesta a asumir riesgos, si la rentabilidad potencial, lo que se puede ganar es mucho mayor. Entonces yo juego a pleno, y tengo una probabilidad en 36, en vez de una sobre dos. Pero si gano, en vez de ganarme una fichita, me gano 35. La rentabilidad es mucho mayor, el riesgo mucho mayor. Acá estamos hablando de liquideces similares. Entonces fíjense, ¿qué es mejor? ¿Jugar a docena, a color o a pleno? Y volvemos, no hay mejor o peor. En función de la personalidad que tenga cada uno, va a estar dispuesto a asumir más riesgo en función de ganar mucho más, o habrá alguien más conservador que prefiere no una rentabilidad tan grande, pero con una mayor probabilidad. Y en función de estas tres tenemos que ir definiendo. Ahora, el mundo se está tornando global, ¿eh? Y las inversiones que vienen de afuera son gente que tenía plata en algún otro país y dice, poner, invertir en Argentina es más rentable, porque quizás la bolsa de acá crece mucho más que lo que puede crecer la bolsa en otro país. O construir acá es más rentable que construir en mi país. Entonces, las rentabilidades, en definitiva, tenemos que empezar a analizarlas en términos globales. Y lo que tenemos que tratar de hacer es maximizar la rentabilidad que podemos alcanzar. Y como mínimo, si la rentabilidad de la actividad de ustedes no iguala una alternativa libre de riesgo como el plazo fijo, quiere decir que no tiene sentido todo lo que están haciendo. Podrían tener la misma rentabilidad jugando al tenis todo el día, por ejemplo. Entonces, por otro, ¿alguna pregunta? Entonces tenemos que empezar a definir la inversión que tenemos que hacer. Hoy estábamos hablando, por ejemplo, de la misión externa. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la misión externa de un banco, por ejemplo? Ver las opciones que puede gastar el dinero que el banco le presta. Entonces, fíjense que los bancos, muchos bancos, no todos, pero en términos generales, vamos a suponer que este es el banco, ¿qué me trata de hacer, enchufar, vender?
plazo fijo, radios a válvulas, piezas mecánicas de precisión. Y la pregunta es, ¿en qué negocio estoy yo, banco? ¿Qué es lo que me compra el cliente a pesar de que yo le vendo un producto llamado plazo fijo? Dinero. Entonces, fíjense, es como es más o menos como plazo fijo o como radios a válvula. Tenemos que tratar de entender es que no me compra un polvito de cosmética, me compra conquistar a un príncipe azul. Entonces, tenemos que tratar de entender qué es realmente lo que me compra el cliente. Pero fíjense, ya que tomamos el tema del banco, hay algunas empresas como los bancos, las compañías, las concesionarias de autos usados, las inmobiliarias, son empresas que son muy particulares. Porque una empresa, por ejemplo, normal, vamos a suponer un supermercado, tiene por un lado un proveedor, que se llamará Terrabusi, Bagley, Matarazzo, Molino, y por otro lado un cliente, llamado Doña Rosa, que viene y me compra los fideos. Ahora, sin embargo, ¿quiénes son los proveedores de una inmobiliaria, de un banco o de una concesionaria de autos, por ejemplo? ¿Quiénes son los proveedores? Los Terrabusi. Son otros clientes. Entonces, el otro el proveedor de este tipo de empresas son otro tipo de clientes. Nosotros las llamamos empresas paradas entre dos fuegos. Porque no es que tienen un solo frente, tienen dos que abrir. Y eso las hace más complicadas y muy particulares. Ahora, esto quiere decir que yo tengo dos tipos de clientes diferentes. Ahora, también es verdad que yo tengo que tener justo la figurita que el cliente quiere, para que quiera intercambiar conmigo. Ahora, entonces yo debería tratar de ver qué figurita quiere, qué tipo de producto o servicio quiere, asimilo eso, me acomodo y trato de ofrecérselo. O sea, trato de ver cuál es la inmobiliaria o el banco ideal que él busca. Pero lo que estamos viendo es que el banco ideal o la inmobiliaria ideal de cada uno de estos dos es otra. Lo que busca este de un banco, el que entra por acá y trae su propiedad para vender, es diferente de lo que busca este que quiere comprar una casa para su familia. El que viene por acá y deposita en plazo fijo, en cuenta corriente, o caja de ahorro, es diferente que el que viene por acá y saca un préstamo personal, hipotecario, prendario, descubierto. Fíjense que en realidad tenemos el banco 1 y el banco 2, y el banco ideal para cada uno de estos dos, o de la concesionaria de auto, cualquiera de estos tipos de empresas, son diferentes. Lo que buscan de cada uno es diferente, y nosotros nos esforzamos por entonces no ser ni chicha ni limonada. La idea sería tratar de tener un mensaje y una política central paraguas que me permita atraer a los dos, pero después mensajes concretos que me permita atraer a cada uno. Porque vamos a suponer el cliente que viene por acá del banco, ¿sí? A depositar su plata. Que tiene plata y viene y hoy compra a plazo fijo. ¿Qué misión externa tenemos nosotros bancos para esta gente? ¿Qué es lo que me compran? Confianza. Tasa, renta, confianza. Prestigio. Fíjense que generalmente lo que compra la gente que viene por acá es maximizar el valor de lo que uno ya tiene. Todo lo que yo tengo, yo esperaría venir acá y que me ayuden a maximizar el valor de lo que ya tengo. Que me digan, con 20% ponen plazo fijo en pesos, 30% en dólares, 10% compra oro, 30% compra yen, moneda japonesa, 20% compra esto. Y que a los dos días me digan, che, vendamos esto, compramos aquello. Yo en realidad me gustaría comprar de un banco alguien que me ayude a maximizar el valor de lo que ya tengo, a diferentes riesgos, rentabilidad y liquidez, que me ayuden a elegir. Y sin embargo, ¿qué me hacen? Me enchufan en plazo fijo. Como que yo quiero alguien que me ayude a comunicarme, entretenerme, informarme, y me enchufan en radioválvula. Y yo voy a comprar radioválvula hasta que alguien me invite a ver una película en un cine, o me ofrezca una radio en transistor. Entonces, y venden, sí venden, pero que en el país de los ciegos, como dijimos, el tuerto es rey. Hasta que alguien entienda que el negocio es otro, que no es vender plazos fijos, es ayudar a maximizar el valor de lo que la gente tiene. Y seguro que la parte de riesgo era importante y la parte de confianza era importante. Y fíjense que todos los bancos, por ejemplo, se fían que es muy importante ser seguro, confiable, sólido, trayectoria. Y para esta gente que viene por acá, eso es importante. Hay gente que está acá y está acá, pero hay otra mucha gente que solamente o invierte mucho o saca mucho. La persona que viene y saca un préstamo prendario, hipotecario, capaz no invierte nada, no tiene plata. Y fíjense que el banco ideal para este no tiene nada que ver con este. Mi misión externa desde este punto de vista es ayudar a la gente a alcanzar o a obtener lo que quiere. Esa es mi misión externa. Y entonces la pregunta es, ¿qué le importa a esta persona que viene acá a que el banco sea confiable, seguro y con mucha tradición? ¿Qué le interesa? Es más, si es endeble y después que me dan la plata se incendia y se quema y se arruina todo, mejor, nadie sabe que me llevé la plata.
Entonces, fíjense que el banco ideal para cada uno de los dos, la concesionaria ideal, la inmobiliaria ideal, son totalmente diferentes. Pero hasta que yo no empiece a trabajar con la definición de la misión externa, qué me compran, y en función de lo que me compran, armar el portafolio de negocios y servicios que voy a ofrecer. Porque fíjense que esto de decir, compra Yen, vende Marco, hace el otro, sale como obvio después que defino bien mi misión externa, en qué negocio estoy. Ahora, si no defino que estoy en el negocio de ayudarlos a maximizar el valor de lo que ya tienen, nunca va a salir ni como obvio ni a presión, no sale. Yo estoy en el negocio de vender plazo fijo. Entonces viene el cliente, te doy un 10% anual, ¿te gusta o no te gusta? Entonces, poder redefinir mi misión externa me ayuda a reinventar mi negocio, a poder armar mi portafolio de negocios y mi portafolio de productos y servicios, que es el tema que vamos a comenzar a ver. Y el tema que tenemos que analizar paralelamente antes del portafolio de negocios es definir entonces la misión externa, después que definí la visión, en qué negocio estoy, misión externa, y la misión interna, como mínimo, qué rentabilidad espero de esto. Y después voy a hacer todo el plan y el proyecto de negocios. Si yo antes de lanzar puedo saber aproximadamente qué rentabilidad puedo tener. Y si no alcanzo la rentabilidad, voy a tener que tomar la decisión. ¿Puedo hacer algo para modificarla y elevarla o no puedo hacer nada? ¿Y qué hago si no puedo hacer nada? Uno de los primeros temas que tenemos que definir entonces es la misión externa de nuestra actividad. ¿Cómo definimos la misión externa? ¿En qué negocio estoy? Lo tenemos que definir de la forma más amplia posible, que no nos estructure ni nos corte la creatividad, pero a su vez acotada para que me marque un rumbo y me permita empezar a caminar. ¿Qué quiere decir? No se trata de prestar servicio, en términos generales, bien amplia, sí, pero eso puede ser una misión externa para una discoteca, para un restaurante, para un cementerio privado. Entonces, la idea es que sea lo suficientemente amplia, maximizar el valor de lo que la gente tiene, que sea lo suficientemente amplia, pero acotada, que me permita marcar un rumbo, para a partir de ahí recién empiezo a ver cómo hago para ayudarlos a maximizar el valor de lo que ya tienen. Fíjense que la pregunta, ¿cómo hago?, viene después que defino la misión externa. Si no, me dedico a vender plazo fijo. Entonces, el primer punto es definir la misión, amplia y acotada. Y la misión madre, la misión externa madre, que vamos a definir, la idea es que sea lo más amplia posible. Vamos a suponer, hagamos un ejercicio práctico. Permiso. Sí. Vamos a suponer que yo tengo un restaurante, ¿sí? Y me va más o menos bien. Y me quiero reinventar, quiero empezar a aplicar marketing orientado al servicio, quiero empezar a reinventarme, quiero empezar a tener una rentabilidad mucho más interesante. Entonces, uno de los primeros temas que tengo que hacer es definir mi misión externa. ¿En qué negocio estoy si soy un restaurante? ¿Cuál es mi misión externa? ¿Cuál? ¿En qué negocio estoy? Gastronomía. Gastronomía. Entonces, podríamos decir en forma bien amplia, la idea es que la primera sea bien amplia, que estoy en el negocio de los servicios de alimentación, ¿sí? No estoy en el negocio de tener un restaurante, porque generalmente definimos nuestra actividad en función de nuestro negocio. No estoy en el negocio de un restaurante, estoy en el negocio de servicios de alimentación. A partir de esto, tenemos entonces que empezar a construir nuestro portafolio de negocios. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, una de las primeras definiciones estratégicas van a tratar en construir el portafolio de negocios. Estas definiciones nos van a demandar, decir, en qué negocios vamos a estar presentes, en qué actividades vamos a intervenir y, paralelamente, qué misión le asignamos a cada negocio. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que definimos la misión externa madre, la idea es tratar de definir ¿en qué otros negocios? Puede ser uno, pueden ser varios. La pregunta es, ¿en qué negocios vamos a intervenir? Entonces, ¿y en función de qué vamos abriendo nuestro portafolio de negocio? Debería ser en función de diferentes alternativas que me ayuden a satisfacer mi misión externa madre. Después que defino mi portafolio de negocios, voy a tener que definir mi portafolio de productos o servicios, o sea, qué productos y qué servicios voy a ofrecer en cada negocio. Algunos llaman a cada una de estas unidades estratégicas de negocios. Y para cada uno de estos productos o servicios de mi portafolio de negocios,
yo tengo que definir también qué misión le voy a asignar, qué misión externa le asigno a cada unidad de negocio y después qué misión le voy a asignar a cada producto dentro de mi unidad de negocio. ¿Cómo hacemos para empezar a abrir los diferentes negocios a los que nos podríamos dedicar? Ampliar nuestro negocio. Vamos a tener que distinguir un negocio a otro en base a los siguientes ítems. La necesidad que cubre, la tecnología que usa, los clientes que elegimos satisfacer y atender, el área geográfica en cuestión, bueno, y una decisión optativa de hacer producir a otros o producir directamente nosotros. En función de cualquiera de estos parámetros, tenemos que empezar a definir en qué negocios vamos a estar. Una forma para abrir el portafolio de negocios que nosotros utilizamos mucho y que es práctica, es, por ejemplo, si utilizaríamos por área geográfica en cuestión, la idea sería, si soy un restaurante, Capital Federal, Mar del Plata, Córdoba. Sería una forma de abrir el portafolio de negocios, ¿sí? Si lo abro solamente por los clientes elegidos, podría decir, para diabéticos, para gordos, para deportistas o para familias, por diferentes tipos de clientes. Son diferentes formas, cualquiera de estas, de abrir el portafolio de actividades. Una que nosotros utilizamos mucha, con buen resultado, es juntar básicamente estas dos, necesidad que cubre y clientes elegidos. Sería juntar diferentes clientes por motivos de compra diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿qué motivos diferentes puedo tener en servicios de alimentación para que alguien compre? Por ejemplo, podríamos poner el salón comedor tradicional, ¿sí? Salón comedor, que vengan a comer a mi restaurante. Otra forma de motivos de compra podría ser, por ejemplo, comidas para llevar. Es otro motivo de compra, ¿sí? ¿Qué otro negocio podría tener en mi portafolio de negocios? Entrega a domicilio. ¿Qué más? La pregunta es, ¿qué diferentes motivos hay que pueden estar relacionados a servicios de alimentación? Diferentes personas o diferentes motivos. Entonces, salón comedor, comidas rápidas, comidas elaboradas para freezer, salón de fiestas y recepciones, ¿qué más? Comedores fabriles, comidas para gente de empresas que necesita comer algo al mediodía, comida en empresas, comedores escolares. Fíjense que en 10 minutos, entre todos, menos, en 2 minutos, se nos ocurrieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades posibles de negocio de mi negocio tradicional, que era un restaurante. Entonces, la primera premisa es, no discutamos nada y busquemos cantidad. Todas las ideas que se nos puedan ocurrir, ¿sí? Armemos 15, 20 posibles unidades de negocio de nuestro negocio tradicional. Después ahora vamos a ir viendo una metodología, la vamos a empezar a ver hoy, pero la vamos a terminar la próxima jornada, cómo analizar cada una de estas para ver en cuál entro y en cuál no entro. Si es que entro en una, en dos, en tres, en ninguna, en cinco. Entonces, el primer punto que tengo que hacer con cada una de estas va a ser definir la misión externa de cada unidad de negocio mía. Por ejemplo, ¿cuál sería la misión externa de mi unidad de negocio salón comedor? Que vengan y coman acá. ¿Cuál sería la misión externa? Bueno, esa es la misión externa madre. Fíjense que cada una de las unidades de negocios responde a cómo hacemos para satisfacer la misión externa madre. Servicio de alimentación, por ejemplo, salón comedor, un restaurante. Bueno, ¿qué misión externa le daría a esta unidad de negocio mía? Para ver qué productos y servicios voy a dar abajo. ¿En qué negocio estoy? ¿Qué me compra la gente? Cuando viene al restaurante. Un momento agradable de salir de la casa y trasladarse a otro. Entonces, la misión externa acá es hacerlos pasar un momento agradable. Eso es lo que me compran. ¿Sí? Pasar una velada agradable, un momento agradable. Si es que vienen familias o parejas, si son hombres de negocios, la misión externa será ayudarlos a cerrar buenos negocios. Fíjense que la misión externa viene en función de lo que me compran, no de un plato de tallarines con salsa. No es ese mi negocio vender el producto, es tratar de ver lo que buscan de lo mío. Por ejemplo, en comidas para llevar, ¿cuál sería la misión externa? No ensuciar la cocina y ayudar a la mujer a que le dé algo nutritivo a su familia. Pero estoy en el negocio de ayudar a la mujer a que alimente sin tiempo a su familia y que no ensucie su cocina.
En ese negocio estoy. Pues entonces, en función de eso va a venir el paquete de productos y servicios que ofrezca, ¿sí? Y lo que voy a comunicar, de ingredientes sanos, no elaborados, le doy recipientes descartables, platos descartables, porque todo esto viene de la definición de del negocio. No quiero que ensucies ollas, que no quiero que ensucies nada y que le des cosas sanas a tu familia. Pero fíjense entonces, si mi negocio es que pasen un momento agradable, entonces, desde la música funcional, la privacidad, las velas que estén en la mesita, no es porque sí, porque si mi negocio, mi misión externa es hacerlo pasar una velada agradable, después viene a ver qué productos y servicios tengo que dar para satisfacer la misión externa de mi unidad de negocio. ¿De acuerdo? Y de esta forma tengo que ir abriendo todas las unidades de negocios, cada una con su propia misión externa, y después voy a ver qué productos o servicios tengo que ofrecer en cada una que responda a esto. Vamos a ir avanzando y vamos a ir analizando sobre todo también la parte cuantitativa para ver qué cosa más hay que ir haciendo para después definir en qué unidad de negocio sí y en cuál no. Básicamente después va a ser por las posibilidades que tenga de competir y la rentabilidad que me deje cada uno. Para terminar esto les quería comentar una anécdota. Había una persona que era el gerente de marketing de una empresa muy importante y se tuvo un accidente y tuvo que estar durante 10 años internado y enfermo. Y cuando se reintegra de su actividad, llama a sus cuatro asistentes de marketing y le preguntan, les pregunta lo siguiente: miren, estuve mucho tiempo internado, no sé qué avance subo, quiero actualizarme, así que por favor, háganme una síntesis, la semana que viene hacemos una reunión, traten de ver qué material nuevo hay, así me actualizan de qué es el marketing hoy. Bueno, la gente está bien a la semana, se viene uno con una pila así de como 20 libros, otro se trae 15 carpetas de apuntes y otro les trae disquet, videos, un montón, así una caja llena de cosas. Y le dice: con todo el tiempo que estuve parado, ¿creen que tengo tiempo de volverme a leer y mirar todo esto? No, muchachos, necesito algo mucho más rápido. Sinteticen, nos vemos dentro de 15 días, quiero que me digan qué es hoy el marketing. Y entonces se van durante 15 días y vuelven a los 15 días a la reunión, y en vez de haberse traído así una pila así de libros, el primero le había traído 15 libros, el otro en vez de haberle traído una pila de carpetas, le trajo una pilita así de carpetas, y el otro le trajo como 15 disquetes, 200 videos nuevos, y le dice: no, parece que hablo en chino. Les dije que traten de sintetizar, no tengo tiempo de darme todo esto otra vez. Si me tengo que parar otra vez 10 años para leer todo esto, me desactualizo otra vez. Entonces, traten de sintetizar, búsquenme la esencia y nos reunimos dentro de un mes y medio. Se reúnen dentro de un mes y medio y vienen al mes y medio y el que le había traído una pila así de libros le trajo 3 libros, el que había traído una toco así de carpetas le trae 5 carpetas y el que había traído como 200 videos le trae 10 videos. Se junta, pone cara de malo y les dice: hablo en chino, parece otra vez. Les dije, sinteticen, busquen la esencia, no tengo tiempo de ponerme a leer y mirar todo esto. Les doy 2 meses, vayan, piensen, sinteticen y nos vemos. Les dio 2 meses, vienen a los 2 meses estas personas y le dice: júntense entre los 3 y busquen la esencia entre los 3, ¿sí? No quiero 3 esencias. Vienen los 3 y traen una hojita. Y dentro de esa hojita había escrito un renglón y dentro de ese renglón había escrito 2 palabras. ¿Qué decía? Cubrir necesidades. Cubrir necesidades. Podría haber dicho eso, pero no decía eso. El cliente siempre tiene razón, son más de 2. Decía: sé creativo, no nos atemos a las viejas formas de hacer negocios. El mundo cambió, cambiemos antes y mejor que la competencia. De un simple restaurante podemos transformar una gran organización vinculada a los servicios de alimentación. Posible es posible, poder se puede, hay gente que lo está haciendo. Reinventemos nuestro negocio definiendo otra vez la visión, una buena misión externa madre, abramos todas las unidades estratégicas de negocio que podamos y empecemos a trabajar, porque poder se puede. ¿Cómo seguir avanzando? Lo vamos a ver la próxima jornada. Gracias. Vamos a comenzar a ver un tema clave. Dijimos que la misión interna era alcanzar un determinado índice de rentabilidad que haga de alguna manera viable y atractiva llevar adelante la actividad. Pero desgraciadamente, esto que hablamos de las fórmulas para medir la rentabilidad, ¿sí? Utilidad sobre
capital, y la utilidad, acuérdense que era ingresos menos egresos, y para ver cuáles eran las mayores utilidades teníamos que clasificar en A, B y C a nuestros clientes, y acuérdense que lo podíamos separar la clasificación de clientes por ingresos y por utilidad que me deja cada cliente, no solamente por facturado, para ver cuáles son los clientes que me dejan mayor utilidad. Todas estas fórmulas son interesantísimas, pero el problema es que desgraciadamente todas estas fórmulas no traen la rentabilidad, solamente la miden. Y la pregunta es cómo hacemos para traer la rentabilidad, y para tratar de traer la rentabilidad no debemos perder de vista lo más importante que tiene una empresa. ¿Y qué es lo más importante que tiene una empresa? Las personas. ¿Qué personas? Las personas que nos permiten llevar adelante el emprendimiento, el personal, y aquellas para quienes la llevamos a cabo. Y básicamente, si podemos trabajar bien con los clientes, dándole algo mejor que la competencia, y con el personal, porque entre todos, estrategia psicoorganizacional, acuérdense, teníamos que llevar adelante la estrategia, si lo logramos hacer, la rentabilidad viene sola. Hicimos un experimento en la materia de investigación de mercado del posgrado de marketing de acá, de la Facultad de Ciencias Económicas, y el experimento consistió en hacer un blind test. El blind test es lo que llamamos un test ciego. ¿Y cuál es el objetivo? Tratar de aislar todos los elementos intrínsecos de un producto o servicio. Todos los productos o servicios tienen elementos intrínsecos y extrínsecos. Los elementos intrínsecos son los propios del producto o del servicio. Por ejemplo, los atributos intrínsecos de la silla son el cuero, las patas, son los atributos intrínsecos, son parte del producto. Pero tiene atributos extrínsecos, que pueden ser la marca, la garantía, la financiación, el service, el postventa. Son todos atributos que están externos, fuera del producto, pero que para el cliente lo que el cliente percibe es un paquete final, ¿sí? Un paquete ofertado con atributos intrínsecos y extrínsecos. Los que trabajaban en binomios productos-servicios con productos dominantes muchas veces creían que lo único que existía en el producto son los atributos intrínsecos. Y lo que tenemos que tener claro es que todo producto generalmente va de binomio producto-servicio hacia servicio puro. Y los atributos extrínsecos son muchas veces, los extrínsecos son muchas veces tan o más importantes que los intrínsecos. Ambos son importantes y por eso tenemos que buscar el equilibrio justo. Y a partir de esto empieza el gran juego. Con el blind test tratamos de analizar lo siguiente. Tratamos de definir cuáles son los atributos intrínsecos que realmente son valorados por el cliente, tratando de marginar y aislar todo lo extrínseco. Y este test lo hicimos, por ejemplo, con personas que eran bebedoras de gaseosas cola. Tratamos de que levanten la mano 12 alumnos de esta materia que bebían colas y les pedimos que salgan afuera del aula. Luego, dentro del aula tomamos vasitos de papel y los numeramos. En los impares pusimos Coca-Cola y en los pares pusimos Pepsi. Y después cada uno iba probando, nos sentamos en un círculo, cada uno iba probando y iba diciendo lo que le había parecido a cada uno. Decían, me gusta, no me gusta, rico, dulce, amargo, parece antibiótico, mucho gas, poco gas. Y un coordinador iba tomando nota a ver qué le parecía. Cuando se hace esto en términos reales, generalmente o se firma con un video, para que después se pueda analizar las reacciones de cada persona, o se utiliza una cámara Gesell, que es una habitación donde hay un vidrio, que parece un vidrio de un lado, del otro lado parece un espejo de un lado, del otro lado es un vidrio, cosa que el gerente de marketing o el empresario puede ir analizando la reacción de potenciales clientes con el producto. Nosotros lo hicimos en forma más casera, donde otro de los alumnos iba tomando nota a ver qué opinaba cada uno que probaba. La idea era, probaban, dejaban el vaso, comían un poquito de miga de pan para neutralizar el sabor de la probada anterior y volvían a probar. En conclusiones, terminaron de dar varias veces la ronda y cuando empezamos a analizar los resultados de los 12, 8 cada vez que tomaban un vaso par, decían, esta me gusta más, esta es rica, 8 le gustaba más Pepsi, 3 no podían distinguir, les daba más o menos lo mismo. Una vez tomaban un impar y decían que rico, después tomaban un par y decían que rico, después tomaban un par y decían que horrible, bueno, y así viceversa, no podían distinguir. Y solamente uno, en este caso experimental, ojo, fue una muestra, solamente a uno le gustaba más Coca. Después le preguntamos a esta gente, bueno, y cuando tienen que ir a comprar al supermercado y tienen en la góndola una botella al lado de la otra, ¿cuál compran?
¿Y cuál cree que fue la respuesta? ¿Cuántos compraban coca? 8. Los 12. Pues la respuesta fue que 11 compraban coca y solamente uno compraba Pepsi. Así que esperemos que no sea este, el que le gustaba más coca. Y después nos pusimos a pensar, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué si el producto intrínseco en este grupo experimental, la idea no es proyectarlo a todo el universo, pero si en este grupo experimental de 12 a 8 le gustaba más Pepsi, ¿por qué de los 12, 11 compraban coca? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué sucede esto? Esto es real. Por la marca, el producto agregado, la publicidad, la imagen. Y lo que estamos viendo es que en realidad la mejor imagen de coca es superior al mejor gusto de Pepsi en este caso experimental. Esto quiere decir, sencillamente, que el mejor producto no sirve de nada si no es percibido por su potencial comprador como el que mejor le va a solucionar el problema. De nada me sirve el mejor producto si el cliente no percibe que es el mejor. De nada me sirve tener el mejor líquido adentro de la botella y la mejor fábrica si dentro de mi mercado, que es esto, lo que pasa acá adentro, él piensa que otro tiene una mejor solución. Si yo fuera el gerente de marketing de Pepsi, una primera conclusión que debería tomar de esto, si supongamos que esta es una investigación real que me la traen, es primero de todo tener claro que no tengo ningún problema en lo que pasa en el envase, no tengo ningún problema en el producto, no tengo ningún problema en la fórmula. Es más, mi fórmula, mi producto, a ciegas, sin que el cliente sepa que es superior. Mi problema lo tengo en otro lugar, y mi problema lo tengo acá, en lo que pase adentro de la cabeza de mis potenciales clientes. Y mi problema es que para ellos Coca es superior que Pepsi. Y este es un problema clave de posicionamiento. Se hizo un experimento, fíjense, vamos a suponer que tengo una fábrica, ¿sí?, y lanzo una promoción y una publicidad de un determinado producto. Traten de anotar lo primero que ven que creen que yo estoy promocionando. Vamos a ver algo que podría haber sido una publicidad de algo. Traten de ver en un segundo qué creen que estamos publicitando y escríbanlo o piénsenlo, lo primero que ven. ¿Sí? ¿Qué estamos vendiendo? ¿Qué es? Dentífricos, artículo de belleza. Una película. Crema facial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo acabo de lanzar al mercado, en realidad, una docena de copas de cristal italiano? Y en realidad vienen a hacer cola y a pedirme, dame media docena de esos hermosos dentífricos o cremas faciales. Y vean los que veían el dentífrico, las dos caras, que también hay dos copas invertidas, una acá y otra allá, o un jarrón, o un mate, o dos campanas, o dos caras que se están mirando. Y es que quedamos, y lo que estamos viendo es que cada uno ve lo que quiere ver, y de la misma forma cada uno saborea lo que quieren saborear. Y si ustedes quieren que Coca les guste, les va a gustar, pero que ordena es este, no este. Y el cerebro ordena. ¿Y cómo hacemos para que el cerebro ordene que la oferta de ustedes, que el producto de ustedes, que el negocio de ustedes es muy superior al de la competencia? Porque habíamos dicho que la clave está en lograr intercambios de valor percibido. De nada me sirve tener algo que le va a dar valor al cliente si él no lo percibe como tal. ¿De qué me sirve a mí Pepsi ser mejor producto intrínseco si la gente me percibe más fea? Porque la gente, así como saborea lo que quiere saborear, ve lo que quiere ver. Se hizo otro experimento en Estados Unidos para ver cómo lo que ordena el cerebro, después tratamos de bajarlo a los otros sentidos. Y se tomó lo siguiente, se tomó un grupo de gente, como si esta columna se le mostrara una figura y se le decía, mira esto, y después se le decía, escribí lo que viste. Y se tomó otro grupo y se le mostró una figura similar, pero se le dijo otra cosa, y le dijo, mira esto, escribí lo que viste, y fíjense lo que pasó. Se toma al primer grupo y se le dice, mira la cortina en una ventana, y se le muestra esto. Se le tapa y se le dice, escribí lo que viste, y dibujan una cortina en una ventana. A otro grupo se le muestra la misma figura y se le dice, mirá el rombo en un rectángulo. Después tapan la figura y se le dicen, escribí lo que viste, y escribe un rombo en un rectángulo. Después a otro grupo se le muestra esta figura del medio y se le dice, mira una botella, escribí lo que viste, y hace una hermosa botella. A otro grupo se le muestra la misma figura y se le dice, mira un estribo. Se tapa la figura, escribí lo que viste, y hace un estribo. Y así sucesivamente. Se les muestra esto y se les dice, mira una luna, un cuarto menguante. Se tapa, escribí lo que viste, hacer una luna. Se muestra lo mismo y le dicen, mirá la letra C, escribí lo que viste y hacer una hermosa letra C.
y así sucesivamente. Sí, muestran esto y se les dice, miren la colmena, tapan y escriben la colmena. Se muestra lo mismo y se les dice, mirá el sombrero, escribí lo que viste y escriben un sombrero. Lo que estamos viendo, bueno, y así sucesivamente, esto lo tienen en el manual 2, ¿sí? Página... En la página 11 del manual 2, donde pueden ir haciendo el seguimiento de estas figuras. Y esto de alguna manera nos va demostrando que generalmente lo que ordena el cerebro que tenemos que ver, saborear o degustar, generalmente lo terminamos haciendo. Pensemos, por ejemplo, vamos a hacer rápidamente una obra de arte. ¿Qué pasa si este es un cuadro? ¿Sí? Vamos a hacer rápidamente una obra maestra y le pongo una marca, ¿eh?, que se llama Dalí. Y yo se los muestro y ustedes van a estar media hora contemplándolo y van a decir, qué maestro, qué obra de arte, ¿no?, la profundidad de la expresión. Porque volvemos, generalmente vemos lo que queremos ver. Y como Dalí logró un buen posicionamiento, si lo hizo Dalí debe ser bueno, si es coca debe ser rica. Si este mismo producto tuviera otra marca o no tuviera marca, ¿eh?, lo dejamos así, la respuesta sería, después que lo miren, ¿qué nene de jardín hizo esta porquería? ¿Y en qué quedamos? ¿Es bueno o es malo? ¿Rico o feo? ¿Sabe bien o sabe mal? ¿Es agradable o no es agradable? Y el cerebro va ordenando lo que queremos saborear, lo que queremos ver, lo que queremos apreciar. ¿Y cómo hacemos para que aprecie y valore nuestro servicio, como que somos más ricos o mejores que la competencia? Entonces, lo que ya podemos ir viendo, que no se trata de ser mejores solamente. Aparte de ser mejor que la competencia, tengo que parecerlo, tengo que ser percibido, si no, no sirve en este juego del mundo del posicionamiento. Vamos a hacer un ejercicio que nos va a poder demostrar de alguna manera cómo funciona esto. El que quiera profundizar este tema lo puede ver también en el libro Posicionamiento, así se llama, The Rise and Truth. Hagamos un ejercicio, vamos a hacer un test de cultura general. Escriba cada uno en el cuaderno de ustedes, ¿eh?, y pongamos, hagamos un listadito y pongamos el número uno y pongamos el nombre del río más ancho del mundo. ¿Sí? Pongamos el nombre del río más ancho del mundo. Escribieron sin copiarse. Pongamos abajo el nombre del segundo río más ancho del mundo, sin copiarse. Y pongamos abajo el nombre del tercer río más ancho del mundo. Hagamos una última pregunta de geografía y después cambiamos de rubro. Pongamos el nombre de la montaña más alta del mundo. ¿Listo? Tienen cara de cosa fácil. Veamos la cara de ustedes ahora. El nombre de la segunda montaña más alta del mundo. Y el nombre de la tercera montaña más alta del mundo. Cuando vayamos a cultura, a vida cotidiana, a ver si es más fácil. Pongamos el nombre de la mejor jugadora argentina de tenis. El nombre de la mejor jugadora argentina de tenis. Pongamos abajo el nombre de la segunda. Y abajo el nombre de la tercera mejor jugadora argentina de tenis. La tercera ranqueada mejor, por ejemplo. Vayamos a otro aspecto. Pongamos el nombre de la avenida argentina más ancha. El nombre de la avenida argentina más ancha. Pongamos abajo el nombre de la segunda avenida más ancha. Y abajo, para terminar, el nombre de la tercera avenida más ancha. Bueno, sigamos. Tratemos de ver las conclusiones, pero si seguiríamos con diferentes aspectos, vamos a ver qué funciona y sucede algo similar. Levantemos la mano y mírense entre ustedes, así vamos viendo las cantidades. ¿Cuántos creen saber cuál es el río más ancho del mundo? Creemos que todos, ¿eh? ¿Cuál es el río más ancho del mundo? ¿El río de la Plata? ¿Alguien de los que levantó la mano cree que el río de la Plata no es el más ancho? ¿Estamos todos de acuerdo?
Bueno, levantemos la mano los que queremos saber cuál es el segundo río más ancho del mundo. ¿Qué creemos? Los que queremos saber. Uno, dos. Yo creo que es Mississippi. Mississippi. Amazonas. 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 Bueno, claro. Tres solamente saben cuál, creen saber cuál es el segundo más ancho y no se ponen de acuerdo. Levantemos la mano los que creen saber cuál es el tercer río más ancho del mundo. ¿Cuál? El Mississippi. Uno solo y el Amazonas tampoco estamos de acuerdo. Bueno, cambiemos de rubro. Vayamos a las montañas más altas del mundo. Levantemos la mano los que quieren saber cuál es la montaña más alta del mundo. Miren que preguntamos a cualquiera, ¿eh? Que no sabe que no levante la mano. ¿Cuál crees que es? El Everest. ¿Alguien de los que levantó la mano cree que el Everest es la montaña más alta del mundo? ¿Cree que no es el Everest? Bueno, todos creemos que es, a pesar que ahora se está hablando de que aparentemente dentro del monte Himalaya, donde está el Everest, hay otra que es más alta, pero no importa. Para todos nosotros, el Everest aparentemente es la más alta del mundo. Levantemos la mano los que queremos saber cuál es la segunda montaña más alta del mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levantemos la mano los que queremos saber entonces cuál es la tercera montaña más alta del mundo. ¿Cuál crees que es? El monte Fuji. ¿Alguien? Bueno, era el único que creía saberlo. Sigamos dando vuelta. Levantemos la mano los que queremos saber cuál es la mejor jugadora argentina de tenis. Casi todos queremos saberlo. ¿Cuál es? Sabatini. ¿Hay alguien que crea que la número uno del país no es Gabriela Sabatini? Hay unanimidad. Levantemos las manos los que queremos saber cuál es la segunda mejor jugadora argentina de tenis. Tenemos dos personas que creen saberlo. Y levantemos la mano los que queremos saber cuál es la tercera mejor jugadora argentina de tenis. ¿Eh? Tenemos un experto en el tema que quiere saberlo y el resto, ¿qué pasa? No sabemos cuál es la mejor jugadora argentina, no existe. Cambiemos de tema y el último. Levantemos la mano los que queremos saber cuál es la primera avenida argentina más ancha. Muchos queremos saberlo. ¿Cuál crees que es? La 9 de julio. ¿Alguien cree que no es la 9 de julio? Vamos todos en unanimidad. Levantemos la mano los que queremos saber cuál es la segunda más ancha del mundo. De Argentina. De Argentina. Hay tres que creen saberlo. ¿Cuál crees que es? Libertador. Estamos en coincidencia. ¿No estás de acuerdo? Bueno, fíjense si sacamos conclusiones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos pasa dentro del mercado? ¿Cómo funciona el mercado? ¿En función de qué el cliente define compro o no compro? Entonces, mentalmente deberíamos hacernos la idea como que nuestro cerebro está construido por montañas. No abra la cabeza de nadie por las dudas, pero es en forma figurada, es como si adentro de la cabeza de nuestros potenciales clientes habría diferentes montañas y cada montaña es para un rubro. Cada rubro tiene su propia montaña. Y por ejemplo, en la montaña de los ríos anchos, lo domina ampliamente el río de la Plata. Ahora la pregunta es, ¿quién es el segundo, quién es el tercero y quién es el cuarto? ¿O no hay segundo, tercero y cuarto? En la montaña de las jugadoras de tenis, en las jugadoras de tenis tenemos una señora llamada Gabriela Sabatini. ¿Quién es la segunda, quién es la tercera? ¿O no existen, no viven, no son de carne y hueso? En la montaña de las montañas altas tenemos una señora montaña llamada Everest que domina la montaña de las montañas altas. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? Y en la montaña de las colas tenemos una señora llamada Coca-Cola que domina la montaña de las colas. ¿Y qué pasa con la segunda y qué pasa con la tercera? Es como si mentalmente tendríamos espacio físico solamente para retener el que domina la montaña de un determinado rubro. Entonces, como en la montaña de las colas domina ampliamente la señora Coca-Cola mi montaña, el problema que tengo es que la segunda no existe, la tercera no existe, y yo no voy a comprar algo que para mí no existe. Yo nunca voy a ir a pescar al tercer río más ancho del mundo, o al segundo río más ancho del mundo, aunque sea más lindo, con más pesca, con agua más limpia. Nunca voy a ir a un lugar que para mí no existe. Y mentalmente, cada uno para el rubro de ustedes, los clientes tienen una determinada concepción o montaña o escalera, como se llama, el posicionamiento mental. Yo tengo un serio problema si no domino la montaña de mi rubro, porque si no domino la montaña de mi rubro, ¿saben qué pasa? No existo. Y si no existo, nadie me va a comprar. Entonces, toda la clave del intercambio de valor percibido, dijimos, era por lograr
un intercambio de valor percibido. Yo tengo que tener algo que tenga valor para el cliente, pero lo tiene que percibir, y si no lo percibe, no existo. Nadie va a querer comprarme si no me percibe. Entonces, si ustedes no dominan la montaña de logro de ustedes, tienen un serio problema, que para los clientes no existen. Y si ustedes para los clientes no existen, nadie les va a querer comprar. Entonces, no se trata de tener un buen producto o servicio si no logran un buen posicionamiento. Y la estrategia del posicionamiento básicamente trata en ver cómo hacemos para construir un alto valor percibido. ¿Quién domina la montaña del rubro de ustedes? ¿Son ustedes? ¿Son un competidor? En algunos rubros hay un segundo y un tercero. En la montaña de las colas tenemos una señora Pepsi, que están luchando por la misma montaña. ¿Pero qué pasa con el cuarto, el quinto o el sexto? Porque la clave de la venta radica en tener gente que me quiera comprar. Pero para que tener gente que me quiera comprar, necesito gente que sepa que yo tengo algo para venderle, que me va a ser de utilidad y le va a servir. Y si no tengo un buen posicionamiento, no existo. Y por esto lo que hablábamos hoy de la publicidad es clave. La publicidad puede ayudarme a posicionarme, pero muchas veces y generalmente, como no actúo en función de la teoría del posicionamiento, gasto mucho en publicidad, no invierto y no logro un buen posicionamiento mental. Y mientras no me pueda posicionar, no soy una opción de compra. ¿Qué hacer para ir posicionándonos? Cuando empezamos a hablar del posicionamiento, en principio tenemos que empezar a tener claro que tenemos que empezar a dedicarnos menos en el producto y empezar a pensar más en la cabeza del cliente, o en función de lo que pasa en la cabeza de mi cliente, yo voy a poder o no vender. Generalmente nos dedicamos mucho a pensar en el producto y poco en la cabeza del cliente. Y cuando empezamos a tratar de analizar lo que pasa en la cabeza del cliente, nos llevamos a esta sorpresa, que la gente piensa una cosa, piensa, le gustaría comprar tal cosa, cuando la vamos a encuestar nos dice, y sí, a mí me gustaría que sea así, y termina siendo, comprando o no comprando, otra cosa diferente. Entonces, estamos diciendo que la clave está en lograr un buen posicionamiento. Entonces tenemos que empezar a pensar en cómo piensa el cliente, qué imagen mental tengo, ¿domino la montaña de mi rubro o no la domino? Porque si no la domino tengo un serio problema. Entonces nos ponemos a analizar qué pasa en las montañas, pero esta persona, este mercado, piensa una cosa, dice otra y termina siendo comprando una otra cosa. Y esto hace que se empiece a complicar entonces el asunto. No se trata de tener un buen producto. Yo Pepsi podré tener el mejor líquido del mundo, pero si no tengo un buen posicionamiento, de nada me sirve y me lo voy a tener que terminar tomando yo. ¿Cómo hacemos entonces para empezar a posicionarnos? Y uno de los problemas por los cuales hay que empezar a posicionarse fue porque empezó a haber una explosión de productos y servicios y alternativas. Cada vez la competencia es más fuerte, es más dura, más agresiva, y el cliente cada vez tiene más alternativas y opciones. Entonces, ¿qué hace el cliente? Prácticamente no presta atención a ninguna. Si este es el mercado, ¿qué es el mercado? La cabeza de mi cliente, ese es mi mercado. Y en ese mercado hay diferentes montañas de mi rubro y de otros rubros. ¿Y qué pasa? Yo y mis competidores, competidor A, competidor B y competidor C, todos queremos decirle que somos la mejor alternativa, la mejor opción, que les conviene comprarnos a nosotros. Y el grave problema para el cliente es que, así como nosotros competimos en lo nuestro, hay otro rubro donde está el competidor A, el competidor B, el competidor C, y hay otro rubro, vamos a suponer que esto es inmobiliaria, casa de artículo del hogar, ¿sí?, mueblerías, bancos, compañías de seguro, peluquerías, comercios, lo que sean, de todo tenemos un montón de competidores, el A, el B, el C y todos los competidores que quieran. Y todos queremos decirle, escuchame a mí que yo tengo la gran opción. No, este es el mejor producto y este es el mejor servicio. No, esto es lo que vos tenés que hacer. En realidad la justa es comprarme a mí. Y este le dice, no, mejor esta oferta te conviene más. Y no, mejor compra esto otro. Y fíjense cómo nos bombardean día a día con mensajes y propuestas permanentemente, por el diario, la radio, la vía pública, la televisión, el cable, en donde nos sentamos, nos empiezan a bombardear y todos quieren ser los salvadores del mundo, que con el producto o servicio de ellos va a cambiar nuestra vida. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros hasta ante este bombardeo e invasión que nos quieren hacer? Vamos al primero. Cerramos la compuerta, exactamente, básicamente, cerramos la compuerta, como si tuviéramos una capa aisladora, para poder mantenernos en equilibrio, porque si absorbiéramos toda esta cantidad de información y mensajes, sencillamente nos desequilibraríamos, no podríamos retenerlos ni trabajarlos. Entonces, sencillamente, no prestamos atención a nada.
Hagamos lo siguiente, aquel que leyó un diario hoy, cualquier diario, levanten la mano todos aquellos que nos pueden hablar de 5 publicidades que recuerdan, que no estén vinculadas directamente al rubro de la actividad de ustedes. ¿Cuántos? A pesar que hubo gente hoy, nadie. A pesar que hubo gente hoy que invirtió decenas o centenas de miles de dólares haciendo una publicidad en el diario. ¿Y para qué? Para que ninguno de ustedes pueda levantar la mano y decir, yo recuerdo haber visto esta publicidad o la otra. Y esto es lo que nos está pasando, que hay una invasión tal de mensajes comunicacionales, una explosión tal, la gente cada vez tiene menos tiempo para todo y vive más atareada, que sencillamente no presta atención a nada. Generalmente, el que lee en mi publicidad soy yo y mis competidores, ellos enseguida la leen, ¿sí? Pero, ¿quién se acuerda de él? ¿Qué es el que en definitiva va a definir quién vive y quién muere? ¿Te compraré o no te compraré? Son muy pocos. Los, primero todo, la mayoría de la gente no lee el diario, ¿sí? Lo mira. Ta, ta, ta. A veces, con suerte, los títulos. De la publicidad, ¿quién se acuerda? Son muy pocos. Hagan este experimento con todos los conocidos de ustedes y van a ver que los que retienen realmente son muy pocos. Y el serio problema es que la clave competitiva se define por lograr un alto valor percibido. Si no domino una montaña, si no tengo un buen posicionamiento, no existe. Si no existe, no me van a comprar. Y entonces yo tengo que lograr penetrar acá, participación del mercado acá, y el serio problema que tengo es que la gente arma una capa aisladora y no me deja entrar. Y si no puedo entrar, nunca la mano va a decir quiero. O nunca va a trabajar el bolsillo para decir compro. Entonces tenemos que empezar a ver cómo podemos lograr entrar en el mercado, ser opción de compra. Independientemente de que tengo que tener el mejor producto, de nada me sirve si no me perciben que soy la mejor opción. Y en realidad no es que existe un producto o un servicio para mis clientes. Vamos a ver que existen varios. ¿Y cuáles son esos varios? Si este es mi cliente, y los clientes para cada producto, para cada rubro, ya sea desde una peluquería, a un club, a una inmobiliaria, el rubro que sea, tienen mentalmente lo que ellos consideran que es el producto o el servicio ideal. O sea, en la montaña de mi rubro, de mi actividad, seguramente va a haber alguien que la domina, y también va a haber algo que ellos consideran que es el ideal que esperan de este rubro. ¿Cómo debería ser el producto o el servicio ideal que yo debería, que a mí me gustaría tener, del rubro que sea? A partir de esto, tenemos generalmente diferentes competidores. Están ustedes y los competidores de ustedes. Y el cliente no define si les compran a ustedes, que pueden ser la empresa A, a B o a C, por lo que ustedes son. El cliente no les va a comprar a ustedes por lo que ustedes son, o a los competidores de ustedes por lo que ustedes son. El cliente les va a comprar o no a ustedes o a la competencia en función de lo que perciben de ustedes. ¿De qué le sirve a la Pepsi Real ser mejor que a su competidora si la perciben más fea o si perciben esta más rica, que es lo mismo? Entonces, tenemos 3 productos o servicios que conviven en la misma dimensión. El producto o servicio ideal que quiere el cliente, el producto o servicio real que ofrecemos, realmente lo que ofrecemos, y convive por otro lado, en otra dimensión, el producto o servicio percibido. Lo que perciben de mí, lo que perciben de B y lo que perciben del competidor C. Y en función de qué el cliente va a definir, le compro A, B o a C, en función de aquel, de aquella oferta que perciba, que se acerca lo más posible con lo que busca el producto o servicio ideal. Tiene que ser bueno el producto, pero si no lo perciben como tal, de nada sirve. Entonces, ¿por dónde empieza todo el trabajo del marketing? Empieza, dijimos, si acá teníamos el cliente, acá la empresa y acá la competencia y el medio ambiente, todo el trabajo del marketing comenzaba por tratar desde la empresa de analizar que entre información, qué es lo que el cliente quiere, y dentro de lo que el cliente quería, yo tengo que saber ahora, ¿cuál es el producto y servicio ideal? Si él pudiera idealizar cómo quiere que sea lo que yo le vendo o le ofrezco, ¿cómo debería ser? ¿Cómo se lo debería entregar? ¿Qué debería tener? ¿Cuánto debería costar? ¿Cómo se lo debería colocar? ¿Qué servicios aparte debería tener que agregarle? Entonces, todo empieza, el trabajo del marketing, el proceso, dijimos, empezaba por el cliente, por tratar de analizar cuál es el producto ideal que él quiere. Después yo tengo que analizar
¿Qué le está ofreciendo la competencia? Tengo que salir a visitar a mi competencia y ver qué le está ofreciendo. Y después ver cómo puedo yo entonces, primero, empiezo a producir mi producto, armarlo, el producto o el servicio. El real tiene que ser lo más similar posible al ideal y superior de la competencia. Pero después que tengo el producto o servicio, recién fue el primer paso del juego, el juego recién empieza. Ahora falta la segunda parte, que es trabajar sobre toda la política de comunicaciones para que perciban que tengo justo lo que ellos querían, que era en definitiva el servicio ideal, y que se lo estoy dando mejor que mis otros competidores. Entonces se trata primero producto ideal, que es lo que quieren, eso lo asimilo, lo traigo, me acomodo, trato de construirlo y de tenerlo, y después viene la adaptación, lograr que perciban que tengo justo eso que ellos querían. Fácil de decir, difícil de hacer, pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, con tener un buen producto no basta, no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. Y la clave era que podíamos engañar a mucha gente, pero no mucho tiempo. Entonces, ¿de qué me sirve un buen producto percibido, prometerle que tengo el ideal, si después que lo compre me dice esto no es el ideal que yo quería, no le compro más? Hay una estrategia que se llama toco y rajo, ¿sí? Me vende un montón a muchos y me mando a mudar, hoy estoy, no sé, en Paraguay o en el Caribe viviendo. Pero si no es ese nuestro objetivo y nuestra intención, si nuestra intención es armar una organización sana y que se desarrolle, tenemos que trabajar bien en las dos, el proceso y la estrategia empresaria. Tiene básicamente tres partes. De la idea o la materia prima, tenemos una primera parte hasta llegar al producto final, al producto real. Es un tema que lo desarrolla así el doctor Levy. Y esta primera parte la llamamos conversión o producción de una idea, para hacer un determinado servicio, una materia prima para hacerlo, hasta que tengo el producto final terminado, es una primera etapa. Y muchos creen que ahí termina el juego y empiezan a venderlo. Y en realidad el juego recién comienza, porque me falta una segunda etapa, que es transformar este producto final, o este servicio que tengo para ofrecer, en, ¿qué cosa? En valor para el cliente. Acuérdense que lo que el cliente me compraba era un paquete de valor. Si mi paquete de valor es superior que el paquete de valor que lo ofrece y percibe de la competencia, generalmente, probablemente pueda vender bien. Ahora, ¿cómo hago entonces para transformar un servicio o un producto final en valor? Y para eso no tengo que fabricar ni producir nada, sino que tengo que trabajar sobre la estrategia de posicionamiento. Y muchas veces nos olvidamos de esta parte del juego. Y hasta acá no gana nadie el partido. Seguramente lo pierdo. Si es que algún competidor mío tiene más clara las reglas del juego y trabaja tanto en tener el mejor producto final, tal cual como el ideal del cliente lo está requiriendo, y después trata de posicionarlo como tal. ¿Cómo podría ser entonces? Yo ofrezco un juego de línea. Sí. Y ando buscando un juego de línea. Tengo este. Ahora, ¿cómo te gustaría que fuese? ¿Algo así? El primer tema es atraer al cliente, ¿sí? Para atraerlo tenemos que posicionar la mueblería en este caso. Después que lo tenemos adentro, vamos a tener que primero escuchar para ver qué tipo de living quiere y después tratar de ver cómo se lo podemos ofrecer para que coincida con el sillón ideal que le espera. Entonces, primero tengo que escuchar, le pregunto, ¿para qué querés el sillón? ¿Cuántos son en tu casa? ¿Tenés nenes chiquititos, nenes grandes? ¿Lo querés para visita? ¿Lo querés para uso de todos los días? ¿Pues se sientan a mirar televisión en el living? ¿O solamente cuando viene la visita y querés algo más delicado? Después que él me dice qué tipo de sillón quiere, cómo lo va a usar, cuántos son y para qué, entonces ahí viene recién la oferta, mira, el que vos necesitás es este, por esto y el otro. Y yo lo que le ofrecí es un sillón, no sé, duro para que los chicos estén arriba, jueguen, que lo usen todos los días. No le ofrecí los 20 sillones que tenía, a ver cuál quería. O sea, primero tratar de escuchar cuál es el producto ideal que tenés. Y después le voy a ofrecer este y le voy a decir, mira, este es bárbaro para que los chicos estén arriba. Después que él me dijo que tiene tres chicos, que lo usan todos los días, que están mirando televisión todos los días. Ahí de forma viene, este es justo para que los chicos estén arriba, jueguen, salten, porque es duro, no se estropea, no se rompe. Pero ese era el segundo tema con el personal de contacto y de venta. ¿Cómo hacemos para darle el producto ideal que él quiere? Entonces, para eso hay que escuchar. Hay que preguntarle al cliente para qué lo quiere, cómo lo quiere, cuál tiene, cuál dio ya. Porque aparte tengo que saber lo que le ofreció la competencia, cuál vio y qué le gustó. Y qué no le gustó de ese que fue el que más le gustó en la competencia. ¿Estamos en qué página? Página 12 del manual 2.
Entonces, la mejor forma de entrar es hacerlo primero. Y tenemos un serio problema cuando queremos posicionarnos y no somos los primeros. Y el problema es que si alguien ya se subió a la montaña de mi rubro, no es que yo le digo, sácate y lo bajo de un cachetazo. Acá la fuerza no basta, no es suficiente, porque son conceptos mentales y no fuerza física o dinero. Recuerden el caso que habíamos visto de del panchero. Este era mucho más grande, más fuerte, y este era mucho más chiquitito. Sin embargo, el que dominaba la montaña de los panchos era el chiquitito y no el grande, por más que este tenía más mesitas y más infraestructura. Otro ejemplo claro, en la montaña de las bebidas cristalinas y naturales, ¿quién la domina? ¿Cristalina? ¿Sí? En la montaña de las colas la domina Coca-Cola, en la montaña de las bebidas cristalinas y limón, Seven Up. Seven Up domina la montaña de las gaseosas, Lima Limón. ¿Quién es segunda? Sprite. Tim. Vamos a suponer de Antonio Incógnito. Vamos a suponer que es Sprite. Coca-Cola Company es mucho más grande y mucho más fuerte que lo que era antes, ¿verdad? Sin embargo, Seven Up entró primero, ¿eh?, y logró posicionarse como la dueña de las montañas, de las cristalinas y naturales. ¿Y qué pasa con Coca-Cola con toda la fuerza y los recursos, que es mucho más grande? Con su otro producto llamado Sprite tiene que abrirse paso a codazo para tratar de subir a la montaña. Por eso no es fuerza física, sino que es conceptos mentales. Y es muy difícil hacerle cambiar lo que piensa una persona. Nosotros generalmente tratamos de adaptar los hechos externos a lo que nos parece, lo que creemos. Y muy difícilmente tratamos de cambiar de opinión. Por eso es importante que la primera opinión que se hayan formado era la mía, que yo ayudé a formarles la primera opinión sobre esta montaña, sobre este rubro producto. Si no llegamos primero, estamos en un serio problema. Desposicionar una idea, sacar una idea de adentro de la mente del cliente no es nada fácil. Y la forma más fácil de entrar es entrar primero. Y si yo estoy entrando en un rubro donde ya hay alguien sólidamente posicionado, no va a ser fácil competir ni ser rentable. Porque la posición de la competencia es tan importante como la propia. Ya no se trata solamente de tener un buen producto o un buen servicio. Tengo que analizar lo que pasa en la mente de los clientes y lo que hace la competencia. Y un plano donde puedo analizar lo que pasa es acá adentro. ¿Qué pasa con mi competencia acá adentro? ¿Lo perciben cerca del producto o servicio ideal? ¿Domina ampliamente la montaña de mi rubro o no? Porque puede ser que muchos competidores míos trabajaron en esta parte, tener un buen producto o servicio más o menos bueno, y ninguno trabajó bien en la tarea de posicionamiento. Y esto quiere decir que estoy ante una importante oportunidad, que nadie logró posicionarse todavía bien en mi rubro. Quiere decir que si empiezo a trabajar fuerte, puedo lograr subirme a la montaña rápidamente, porque es una montaña virgen. Nosotros hacemos investigaciones de mercado de varios rubros para analizar imágenes y posicionamientos. Hay algunos sectores donde claramente aparece el primero, después el segundo, después el tercero, y después no aparece prácticamente nadie. Pero hay muchos sectores donde una de las preguntas es: decime espontáneamente los tres primeros nombres que te vienen positivamente a la mente de determinada cosa, ¿sí? Mueblería, concesionaria de auto, banco, lo que ustedes quieran. En algunos rubros a mucha gente no le viene nada espontáneamente a la mente, ninguna marca de mueblería o de tapicería o de concesionaria de auto. Esto quiere decir que son segmentos de clientes estos a los que estamos encuestando, que donde la montaña de ese rubro está virgen, son oportunidades de negocio interesantes. Es mejor que no aparezca nada, que aparezca alguien, porque esto me demuestra que si yo no soy el primero, tampoco hay ningún otro, y si hago las cosas bien con la estrategia de comunicaciones y posicionamiento, puedo tomar la montaña y posicionarme rápidamente primero. Peor sería que analice que hay uno o dos sólidamente posicionados y yo no existo. Ahí va a ser muy difícil, porque la fuerza a empujar no trae resultados. Sí. Más fuerte. Dice que el costo de ser primero no significa que vas a tener un buen posicionamiento. ¿Sí? Sí. No se trata de lanzar primero. Se trata de posicionarme primero, que como decís vos, es diferente. Muchos son los primeros en que lanzan o empiezan una determinada actividad, producto o servicio, pero eso no quiere decir que se posicionaron primero. Una cosa es lanzar y empezar a vender o ofrecer algo. Otra cosa es tomar la montaña y dominarla. Y muchas empresas lanzaron primero, pero no fueron las que lograron posicionarse primera. Por ejemplo, Sperry Run fue el primero que lanzó una computadora. Sin embargo, ¿quién domina la montaña de las computadoras?
IBM, ¿y qué le pasó a este que fue el pionero? Lanzó primero, pero no se posicionó primero. Y de nada me sirve ser el primero si no es para lograr una buena penetración de mercado. ¿Qué es esto? Dominar mi montaña. Perdón. Sí. ¿Cómo se posicionó la industria japonesa? La industria japonesa... ¿Cómo lo han percibido? Bueno, es un caso interesante porque el posicionamiento de los productos japoneses hace unos cuantos años era una imagen de producto malo, barato y de mala calidad. Y lograron revertir esa imagen, y hoy, ¿cuál es el posicionamiento? ¿Qué nos viene a la mente cuando hablamos de productos japoneses? Bueno, buena, superior. Es superior, buena calidad, precio razonable. Y lograron cambiarlo, vamos a ir viéndolo cuando vayamos avanzando esto, pero lo que podemos ver a través de este ejemplo es que todo puede posicionarse y desposicionarse y reposicionarse, haciendo las cosas más o menos bien. Es lo mismo lo del yang y lo del yin. Estar en una posición de yang hoy no implica que voy a estar en yin o yang de por vida, porque esto tiene una dinámica permanente, ¿sí? Y a nadie le aseguran el apogeo, que es tomar la montaña por mucho tiempo, si no me adapto activamente a la realidad. Y nadie frenó el ataque japonés y lo dejaron entrar y cambiar su posicionamiento. ¿Qué más podemos decir del posicionamiento? Cada vez... Sí. ¿Cuánto tiempo lleva posicionarse en el mercado? Bueno, va a depender. Para posicionarme vamos a ir viendo cómo se construye el posicionamiento, pero esto lleva básicamente tiempo y dinero. Cuanto más chico es el mercado del Capunto, menos recursos y dinero preciso. No es lo mismo posicionarme a nivel mundial como Japón que a nivel continental, a nivel de un país, de una provincia, de una ciudad, de un pueblo. Yo para posicionarme en un pueblito necesito mucho menos recursos y tiempo que en un país. Todo relativo, por eso volvemos a qué es mejor, ser un pez grande en un estanque pequeño o un pez pequeño en un estanque grande. Ahora lo vemos mejor. ¿De qué me sirve a mí si no tengo recursos ser un pececito en el mundo o en el país? Yo prefiero para eso posicionarme, dominar la montaña de al menos de un pueblo, de una ciudad, o sea, ser un pez grande en un estanque pequeño, dominar la montaña, porque el buen posicionamiento es el que me va a permitir mantener y retener clientes y ser rentable. ¿Y cuánto vale? Va a depender del producto o servicio que esté y a qué mercado apunte y qué grado de competencia haya. Por ejemplo, para JJ Cola, quizás sea imposible entrar a competir acá. Para Pepsi no. Entonces siempre depende por qué mercado estoy disputando, quiénes son mis competidores, cuánto hay en juego. ¿Van a dejar todo para ganar este mercado? ¿O no les importa tanto y los grandes no apuestan a este mercado? Entonces, en función del producto, de la competencia, del mercado del capunte, el dinero y el tiempo que me va a llevar va a variar. Puede ser desde muy poco a mucho. ¿Y cuál es el método más efectivo? Vamos a ir viéndolo a medida que avancemos. Hoy hay poco espacio para lo nuevo, por ejemplo, en la mente de los clientes. Y debemos empezar a relacionar todo lo que le decimos al cliente con lo viejo. Es lo que decíamos, hay una batalla tan grande. Fíjense que hoy dijimos, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de publicidades que vieron en el diario de hoy? Y ninguno puede recordar al menos una, o alguno recordará dos. ¿Y qué pasa con las decenas o centenas que hubo en cada diario hoy? Y el problema es que la gente se cierra, trata de adaptar todo lo que pasa afuera a lo que ya pensaba, y por eso tenemos que empezar a relacionar lo nuevo con lo viejo. Por ejemplo, cuando se lanzó hace muy poquitito la nueva nafta, ecológica, nadie nos dijo qué fórmula tenía esa nafta. Si sencillamente nos dijeron, ¿qué cosa? Nafta sin plomo. Trataron de adaptarlo a lo que ya pasaba dentro de nuestra cabeza, tratar de jugar con las relaciones internas. Cuando se lanza el primer auto en el mundo, se lo llama carruaje sin caballos. No se explicó que tenía motor a combustión interna y los frenos y el embrague y cómo funcionaba. La idea es muy difícil penetrar. Entonces la idea es trabajemos con lo que ya está dentro. Carruaje sin caballo me permite de alguna manera que la gente se imagine de qué estoy hablando. Hay que tratar de buscar la simplicidad total. En una sociedad súper comunicada, cuanto más simple y corto y directo sea el mensaje y vaya al corazón del consumo, que es la mente de mi cliente, la montaña de mi rubro, vinculada al servicio ideal que busca, si logro llegar y que me perciba que soy eso, la probabilidad de venta es mayor. Pero entonces empecemos a trabajar con lo que ya está. Por eso la mayoría de las innovaciones fracasan cuando hablan de la innovación en sí misma, porque la gente directamente no le presta atención, no tiene tiempo de ser avasallada por todas las novedades que estamos teniendo. Entonces hay que empezar a trabajar con lo que ya está en la mente del cliente. Por eso hay que escucharlo, por eso hay que investigarlo, qué pasa por dentro de la mente de él
y así como decíamos de la nafta sin plomo, es quizás interesante mejor decirle lo que no contiene que lo que contiene, para que lo relacione con lo que ya tiene adentro. Cuando se lanza la primera rueda radial, se la llamó el neumático sin cámara, en vez de explicar que era una rueda radial. Es más fácil trabajar con lo que ya está dentro de la mente del cliente, para que empiece a asociar lo nuestro nuevo con lo que ya existe en lo de él. De esta forma va a ser más fácil que nos pueda interpretar. Otras veces es también bueno ir en contra o buscar un posicionamiento definido. Cuando, por ejemplo, una radio que se posicionó muy bien en Estados Unidos fue una radio que se llamó la anti-rock. Como todas las radios eran más o menos lo mismo, un poco de cada cosa, trataron de ir contra la corriente. Entonces la radio anti-rock logró tener específicamente una buena audiencia. Y nosotros en Argentina, por ejemplo, tenemos varios casos similares de tratar de no ser un pez más o menos pequeño en el gran estanque y ser un pez grande en un estanque pequeño. Por ejemplo, ¿qué es FM Tango? ¿Qué es Radio Clásica? En vez de ser todo para todos, la idea es tratar de ser algo especial y preferido para un pequeño grupo, pero acercarme lo máximo posible al servicio ideal que le está buscando. Para el amante del tango, si yo le pongo 24 horas por día de tango, me va a escuchar. Y si él es amante de la música clásica y yo le pongo solamente música clásica, él me va a escuchar todo el día. Y volvemos a lo del generalista, y el generalista, sin decir, con el tiempo, el generalista que dijimos, se te terminaba transformando en qué cosa. Si yo soy una radio más del montón, un poco de chacarera, un poco de rock, un poco de jazz, un poco de música clásica, me van a escuchar todos. El amante del jazz me va a escuchar, el amante del folclore me va a escuchar, de la música clásica y del rock me van a escuchar. Pero dijimos, a medida que empieza la turbulencia competitiva, va a haber uno que, como esta montaña ya estaba, la montaña de las radios, FM, vamos a suponer, ya estaba dominada por alguien. Entonces la pregunta, ¿qué hago si yo quiero entrar en mi mercado y ya está dominado por alguien? Y la pregunta, la respuesta es, buscate un hueco, buscate una montaña que no existe y fabricátela. Y sos el primero, si te posicionás primero la vas a dominar. Entonces, las montañas de las FM ya existían, pero las montañas de las FM de música tango no existían. La creo, me la fabrico, asimilo eso que hay determinada cantidad de gente, después vamos a evaluar cómo evaluar cuánta es esa gente, pero una determinada cantidad de gente que el producto o el servicio ideal que buscan de una radio es tango, pues son fanáticos del tango. Entonces, asimilo eso, me acomodo, hago una programación de todo tango y me adapto, salgo a ofrecer todo el día tango y otro va a hacer lo mismo. Entonces, para los fanáticos del tango va a venir una FM que se ponía acá, y para los fanáticos del jazz va a venir otro que tarde o temprano se va a poner acá, y para los fanáticos de la música clásica va a venir otro que se va a poner acá. Y esto es lo que dijimos, que tarde o temprano, con la competencia, el generalista termina siendo un generalista sin mercado, porque se le infiltran los guerrilleros especialistas que tratan de ser un pez grande en un estanque pequeño, y los preferidos y algo especial para un pequeño grupo de clientes. Ahora, como la competencia va a ser que tarde o temprano venga esta especialización, dijimos que si yo soy el que domino la montaña de las FM y yo entiendo hacia dónde va el mercado, yo mismo podría autodestruir mi producto, pero para quedarme con el mercado. Ahora que tengo la fuerza y el dinero, porque me va bien, y los clientes, ¿por qué no ser yo mismo el que destruyo de a poco la montaña de las FM normales y hago la FM tango, la FM clásica, la FM del fútbol, la FM del jazz, la FM de las recetas de cocina, la FM de los chistes? Y de esta forma voy a tener productos específicos, varias montañitas, pero la idea es que las domine todo yo, porque con el tiempo, si no lo hago yo, tarde o temprano va a aparecer algo que alguien que sí lo va a hacer, y no solamente que va definitivamente a destruir mi montaña de la FM normal, y de a poco se va a ir quedando con mis clientes también. Entonces, ¿quién va marcando el ritmo? La competencia. Si yo soy el primero, lanzo una FM global y seguro que voy a tener audiencia. Pero esto es hasta que empiecen los especialistas a infiltrarse en el mercado, que tarde o temprano aparecen. ¿Qué hago si no soy el primero que encontré la idea? Vamos a suponer que yo encuentro la idea de FM de tango, asimilo eso, me acomodo y domino la montaña. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero pelear por una determinada montaña? La montaña de las FM, la montaña de las FM de tango, la montaña de lo que sea, de la estación de servicio, y no soy el primero. ¿Qué hago yo segundo? Y el posicionamiento del segundo, si ustedes no dominan la montaña de ustedes, hay dos o tres cosas que podrían hacer para tratar de dominar la montaña, que es la única forma de lograr atraer gente para venderle. ¿Qué debería ser el segundo? Lo que está claro es que la fuerza física no funciona.
que las realidades objetivas no funcionan, son necesarias pero no suficientes. A mí Pepsi de nada me servía tener el mejor líquido dentro de la botella si no lo percibían como tal. Volvemos a lo del gusano, de nada sirve ser un mejor gusano, me tengo que transformar en otra cosa. Si no logro trabajar, acuérdense que eran tres procesos, ¿eh? Teníamos fabricación y posicionamiento. Si no trabajo bien sobre esto, para ser percibido con un valor superior a lo que ofrece la competencia, nunca voy a vender. Cuando logro ese posicionamiento, en definitiva lo que estoy haciendo es dominando la montaña. Si no domino la montaña, generalmente los que dominan la montaña, generalmente, tienen un buen margen de utilidad sobre venta y una alta participación de mercado, generalmente. Ahora, si no es mi caso, si dentro de la mente de mis clientes esta montaña no la domino yo, me quedan básicamente dos grandes caminos que son las salidas del que no domina la montaña. Y estos dos grandes caminos son, y yo soy el segundo, uno, primero, si me interesa esta montaña, desbancar al que está acá. Es como un lugar físico. Mientras la opción sea Coca, no voy a ser yo Pepsi. Entonces, ¿cómo hago para desbancar la idea de Coca para después poder yo? Es un lugar, imaginémonos que es un lugar físico. Mientras ese lugar físico, la cima, esté ocupada por alguien, no va a estar ocupada por mí. Entonces, y mientras no esté ocupada por mí, no soy la opción. Y si no soy la opción, nadie me compra. Entonces, ¿qué hago para posicionarme primero, que es la única clave? Y si ya está dominada por otra, lo que tengo claro es que mientras no logre bajar al otro, nunca voy a ser la alternativa yo. Entonces, para ver cómo bajar al otro, vamos a empezar a trabajar sobre las estrategias de posicionamiento del segundo. Bueno, ¿qué pasa si somos una empresa que en la montaña de nuestro rubro no dominamos la montaña? Podemos ser el segundo o el tercero. ¿Qué hacemos si no dominamos la montaña? Ya que ahora tenemos claro que si no dominamos la montaña, no tenemos valor percibido. Si no nos perciben, no quieren intercambiar. Si no quieren intercambiar, no nos compran. Y no alcanzamos el objetivo de la rentabilidad. Quien está detrás del líder, el segundo o el tercero, debería básicamente seguir adelante alguno de estos tres caminos, que son: uno, buscar un hueco en el mismo segmento, tratar de encontrar otra montaña dentro del mismo segmento. Habíamos dicho que dentro de la montaña, por ejemplo, si estamos en la montaña de las FMs, si no podemos desposicionar a este que nos molesta para tratar de ser los dueños de la montaña de las FM, entonces una alternativa es buscar un hueco. Buscar un hueco es encontrarme un agujerito, ¿eh? Nadie se acordó de los fanáticos del tango, entonces me tiro la montañita de las FM tango. Eso es buscar un hueco. Dentro del mismo segmento, tratar de buscar si hay alguna subpartición de ese segmento o un nicho dentro de ese segmento de las personas que escuchan FM, que me permita tratar de ser algo especial y preferido para ellos. Eso es buscar el hueco. Ahora, si no me interesa salirme de la gran montaña y quiero pelear por la gran montaña, me queda una posibilidad. Y esa posibilidad, antes de salir a buscar el hueco, puede ser tratar de reposicionar a la competencia para tomar luego su posición. Una persona familiar de un diplomático italiano de hace muchos años, que estuvo en Argentina, vivió acá en Argentina un tiempo, y se le ocurrió la gran idea, dijo, la tengo con esta, hago el gran negocio de mi vida. Ella acá vio como todo el mundo comía dulce de leche, y dijo, ya está, en Italia no hay dulce de leche, montaña virgen, no tengo competencia, largo primero, me posiciono primero, y me canso de vender. Y entonces, ¿qué hizo? Cuando terminó el periodo de su cónyuge de trabajo acá, compró todas las maquinarias para fabricar dulce de leche en Italia, importaron todas las maquinarias, cerca de Roma alquilaron un lugar para poner una fábrica, fabricaron el primer dulce de leche y con una campaña de muchísimos dólares, lanzaron el gran dulce de leche italiano. De esos millones de dólares que planificaban facturar y vender, se fumaron así para abajo y no se vendió nada. ¿Cuál fue el serio problema? Después, cuando se pone uno a analizar, ¿por qué? Si decimos que acá nos cansamos de vender, todo el mundo es fanático de dulce de leche, encontramos la gran oportunidad, decimos, en Italia nadie come dulce de leche, no lo conocen, montaña virgen, lanzo primero, me posiciono primero, me perciben, me canso de vender, y no es así. Nos olvidamos de una cosa, de lo más importante del juego, de pensar qué pasa acá adentro. Y tengamos claro que en realidad
Nosotros no definimos contra quién competimos. Competimos por solucionadores de problemas similares. El cliente me define contra quién compito yo, y generalmente no compito contra competidores directos. Así como habíamos visto que el fax puede estar compitiendo contra Ocasa, Andreani, Oca, cualquier mensajería privada, y veamos que no es un competidor directo, porque competimos por solucionadores de problemas similares. Y lo que el cliente me estaba comprando, esto está vinculado a la misión externa, es poder comunicarse rápida, seguramente y de la forma más económicamente posible con otra persona. Y esto lo puede solucionar a través de una mensajería privada o a través de un fax. Entonces, los competidores míos se definen a través de todos los que intentamos solucionar un problema similar del cliente, no solamente con mis competidores directos. Entonces, este problema fue el que no tuvo claro la persona que quiso llevar el dulce de leche a Italia, porque en realidad no había dulce de leche. Es verdad que no se conocía el dulce de leche, pero en la misión externa lo que compra la gente del dulce de leche, ¿qué es? Un dulce para untar en pan o galletitas. Entonces la montaña en realidad era la montaña de los dulces para untar, no la montaña de los dulces de leches. Y cuando entramos, por ejemplo, a Italia, hay una empresa sólidamente posicionada acá que se llama Nutella, que se vende y se importa acá también, que es una pasta de chocolate, que se utiliza para untar también, y la come todo el mundo, como acá todo el mundo come dulce de leche. Pero Nutella no solamente que es un producto genérico, que ya es una marca, es de una determinada marca, como si sería dulce de leche marca X. Entonces lanza, y después de no vender nada se da cuenta, claro, la gente lo compra porque en la montaña de los dulces para untar ya había alguien sólidamente posicionado llamado Nutella, y por eso se cansó de no vender, y estos siguen vendiendo. Se consume tanto esto que es un negocio atractivo, pero con un serio problema, que esta marca está tan bien posicionada que el resto de las marcas quieren entrar y no pueden entrar. ¿Por qué? Porque está sólidamente posicionada y domina la montaña. Hubo un segundo de una gran empresa alimenticia europea que quiso tratar de desposicionar a la gran Nutella. ¿Y para eso qué hizo? También trató de buscar un segmento dentro del gran segmento de la gente que comía Nutella, y ahí trató de desposicionar la idea de que Nutella es la gran solución. Y por ejemplo, se lanzó una publicidad en la televisión donde había un hermanito de unos 8 años, más o menos, 7 años, con el nene chiquitito, con el hermanito chiquitito. Y el hermanito chiquitito le decía: vení, vamos a merendar comiendo galletitas con Nutella. Y el hermano grande le dice: no, yo soy grande para comer Nutella. Eso es para mamás dependientes, le dicen. O sea, la idea es desposicionar la idea de que un producto es una solución para un determinado problema, porque después que desposiciono, hago caer la idea, después que hago caer la idea de que esta es la solución, después puedo poner cualquier idea como sustituto de esa solución de problemas. Entonces, la estrategia de desposicionamiento fue hacer entender a un grupo de chicos que ya Nutella no era para ellos, es para niños chiquititos, como que es una vergüenza que te vean comiendo Nutella si vos sos más grande y ya entraste en el colegio primario. Pero no hacía mención del nombre. Hacía mención de un nombre similar. Y la estrategia de publicidad comparativa, que es cuando se mencionan los otros competidores, en la mayoría de los países del mundo, sobre todo en Estados Unidos, está permitida. Acá estaba arreglada también, hasta el último inconveniente que tuvimos con el desafío Pepsi, que se apeló al Código de Comercio, donde por lealtad comercial se apeló ese código. En los diferentes lugares del mundo se trabaja con publicidad comparativa y se puede mencionar a la competencia siempre y cuando uno no mienta y pueda decir cosas que son comprobables. Diciéndonos el nombre, lo que se dio a entender es que el que comía otro tipo de dulces que no era este, que se llamaba Chau Creme, que era la competencia de Nutella, era un mama dependiente. Con esta estrategia clara de desposicionamiento lograron entrar en un mercado totalmente dominado por un sólido líder. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Rosiste, volviendo al tema, porque está bien, se metió en la montaña de los dulces. Sí, un poquito más fuerte. Él se metió en la montaña de los dulces y pudo haber sacado, comparativamente con FM Tango, la rama de los dulces de leche. Sí. Siempre y cuando haya un grupo de gente que no está conforme del Nutella y que sería fanático del dulce de leche. Y cuando se hace un blind test similar, dándole de probar a los chicos el dulce de leche, dicen que es empalagoso y horrible. Y acá volvemos a lo de la calidad, que alguna vez dijimos que era percibida, y lo que es calidad lo define el cliente y no yo.
Yo puedo decir que mi producto dulce de leche es mucho mejor que esta pasta de chocolate y más sana. Pero lo que es calidad, lo que es bueno o malo, lo define el cliente, no yo, en función de sus valores y su historia. Y si él ya está acostumbrado a comer Nutella porque está posicionado en eso, esto lo va a empalagar porque es mucho más dulce. Y entonces, si dentro de esta gran montaña habría un grupo de insatisfechos, que son esos, cuando dijimos del especialista, si hay un grupo que está acá, que no está totalmente satisfecho del dulce de Nutella, y dice, a mí me gustaría algo más dulce, entonces ahí sí está la necesidad concreta de lanzar con una estrategia otro tipo de cosa que podría ser un dulce de leche. Entonces, esto nos investigó. Pensamos que había un hueco, una oportunidad de negocios porque el producto no existía, pero la oportunidad la tenemos que encontrar acá, no en el mercado. Acá hay insatisfacción en la montaña de los dulces para untar y el producto ideal de ese grupo insatisfecho, ¿se asemeja o no se asemeja a dulce de leche? ¿Lo tengo que cambiar, agregar o sacar algo, modificar algo? Esto fue lo que nos olvidamos, de pensar en el único que define si el negocio va a ser rentable o no, que es el cliente. Entonces, cuando soy el segundo, tengo dos grandes vías de acción. Una es desposicionar a la competencia para después posicionarme yo. Cuando Colón quiso posicionar una idea nueva, y la idea era que la Tierra era redonda, y la gente creía que la Tierra era plana, en este caso está comentado en este libro Posicionamiento, tenía un serio problema, que él quería vender una idea de que la Tierra era de una determinada forma, pero en la montaña de las formas de la Tierra ya estaba dominada por otra forma que era plana, no sé, sustentada por elefantes, grandes columnas. Él tuvo clara la estrategia de desposicionamiento. Él tenía que desposicionar la idea de que la Tierra era plana para después posicionar la idea de que la Tierra era redonda, ovaloide, triangular, eso ya era lo de menos. Pero mientras no tenga una mente virgen o una posición en el podio, en la cima de la montaña vacía, nunca voy a poder posicionar ninguna idea. Entonces, él empezó diciendo lo siguiente, fíjense, yo soy marino. ¿Sí? Soy marino, estoy en el mar mucho tiempo, y cuando se acerca un barco de lejos, lo primero que veo es el mástil, después las velas, recién después veo el casco. Y si la Tierra fuera plana, yo debería ver todo el barco entero de entrada. Sin embargo, veo una partecita, después otra y después otra. ¿Esto qué quiere decir? Que la Tierra no es plana. Sácate, le tiro abajo y al piso, la idea de que la Tierra es plana a todo el mundo. Después que les posicioné la idea de que un posible competidor es la solución a un problema o es la idea válida, después puedo posicionar cualquier idea que es triangular, ovaloide, hexagonal o redonda. Pero lo que está claro es que mientras la montaña de mi rubro esté dominada por un competidor o por la idea de un producto de la competencia, muy difícilmente yo sea una opción. Y si no domino la montaña, acuérdense que no soy una opción, no me compran, sencillamente. Entonces, si soy el segundo y quiero pelear por mi gran montaña, la única forma que tengo de tomar una participación cada vez mayor es al menos en un determinado segmento de clientes ir tirando abajo la idea, desposicionar la idea del otro para posicionar la mía. ¿Cómo se hace en la realidad? Veamos ejemplos concretos. ¿Quién domina la montaña de los analgésicos para la cabeza? Vallaspirina de Bayer. Bueno, ¿qué podríamos decir entonces si yo quiero lanzar un analgésico que a mi criterio es mejor que la aspirina, pero tengo un serio problema? Que yo tengo claro que mientras la aspirina domine la montaña de los analgésicos, yo nunca voy a poder vender, aunque tenga un mejor analgésico. Y hubo una empresa llamada Tylenol, que en Estados Unidos logró descubrir o inventar y patentar un medicamento que era bastante bueno. El problema que tenía era no de fabricación del primer proceso, sino que tenía un problema de posicionamiento, de transformar ese analgésico en valor para el cliente. Y entonces Tylenol lanza con una clara estrategia de reposicionamiento que la hizo bastante bien. Veamos qué decía. Fíjense. Reposicionamiento de la aspirina. Tylenol apareció haciendo reventar la burbuja de la aspirina. Para los millones que no pueden tomar aspirina, decían los anuncios de Tylenol, si su estómago fácilmente sufre trastornos, o tiene usted una úlcera, o sufre de asma, alergia o anemia por falta de hierro, le conviene consultar a su doctor sobre si puede tomar aspirinas. La aspirina puede irritar la mucosa gástrica, continúa la publicidad de Tylenol, desencadenar reacciones asmáticas o alérgicas, causar pequeñas hemorragias gastrointestinales ocultas. Por fortuna, he aquí Tylenol. 60 palabras de introducción antes de mencionar el producto que se hace en la publicidad, Tylenol. Las ventas de Tylenol se dispararon. Hoy Tylenol es la primera marca de analgésico delante de Ansin, delante de Bayer, delante de Bafferin, delante de Excedrin. Una simple pero efectiva estrategia de reposicionamiento. Nada menos que contra algo tan arraigado
como la vallaspirina de Bayer, que quién hubiera creído, o la vallaspirina, que la iban a poder reposicionar. Y lo lograron hacer. Por eso decimos que todo puede posicionarse y reposicionarse, pero lo que está claro es que aunque yo tenga un buen producto, sea más rico, o mejor, o más lindo, mientras otro domine la montaña de que la idea de que ese producto es mejor, a mí no me van a comprar. Primera tarea, si quiero la montaña, reposicionar para después posicionarme. ¿El único método es publicitario? No, vamos a ver que hay 7 estrategias o herramientas para comunicar y ambas me permiten posicionarme, que la vamos a ver cuando veamos estrategia de comunicación. Veamos otro caso claro de reposicionamiento de las famosas papas fritas Pringles. ¿Vieron esas que vienen en el tubito? Bueno, es una marca de la fábrica Procter & Gamble, que es una de las grandes multinacionales americanas. Y fíjense lo que dice la publicidad con el lanzamiento. ¿Qué le ocurrió a las patatas fritas Pringles, presentadas con una fanfarria de 15 millones de dólares por Procter & Gamble? Las recién creadas papas fritas rápidamente engullieron una tajada del 18% del mercado y se esperaba llegar a un 25% del mercado. Entonces las marcas anteriores, como Gordon Weiss, replicaron con una táctica clásica de reposicionamiento. Leyeron las fórmulas por televisión y decían lo siguiente: en Weiss encontrará usted patatas, aceite vegetal y sal. ¿En qué encontrará en Weiss? Patatas, aceite vegetal y sal. En Pringles encontrará patatas deshidratadas, monoglicéridos, ácido ascórbico, hidroxilona butilada. Leyeron simplemente lo que decían las etiquetas de las dos papas fritas. Las ventas de Pringles se vinieron al suelo, de un respetable 18% del mercado, bajaron al 10%, cuán lejos de la meta que se había puesto del 25%. Cosa extraña, mediante una investigación de mercado, para ver por qué dejaron de comprar Pringles, se detecta después que la queja más común contra Pringles es que sabían a cartón. Claro, ¿qué creemos que va a saber la cosa que tenga todo esto que dijimos hoy? Hidroxilona butilada, ¿sí? Triglicéridos, ácido ascórbico. Y volvemos a lo que habíamos hablado hoy. Escuchamos lo que queremos oír, vemos lo que queremos ver, saboreamos lo que queremos saborear. Y si alguien me dice que esto tiene hidroxilona butilada, no me vas a ver una exquisita papa frita. Entonces lograron desposicionar la idea de que Pringles era la gran papa frita y después vuelve cualquiera, Weiss o Papas Company, con otra idea. Entonces, últimamente el gigante de Cincinnati, que es Procter & Gamble, cambió la táctica y Pringles tendría que otra vez posicionarse, convirtiéndose en un producto todo el natural. Pero el daño ya estaba hecho y en política o en productos empaquetados, la regla es que quien pierde una vez siempre será un perdedor. ¿Sí? Es difícil que Pringles vuelva al esplendor. Una vez que se larga el rumor negativo, es difícil frenarlo. Y veamos un último caso para que veamos cómo se hacen los reposicionamientos reales, que se hacen y muchas veces con muy buen resultado. Dijimos que el marketing era el arte de crear intercambios y que los intercambios podían ser de dos formas. ¿Cuáles? Por valores. Por valor o por especie. Bueno, Pepsi, por ejemplo, cuando vendió, Pepsi hizo un intercambio con Rusia, logró hacer un intercambio de valor, pero por especie. Ellos mandaban Pepsi, pero como no tenían rubros para devolverles, les devolvían algo que los rusos tenían mucho, que qué cosa era, vodka. Entonces Pepsi dice, no hay problema, toma Pepsi, me pagas con vodka, yo el vodka tengo los canales de distribución armados en Estados Unidos, vendo vodka y con eso me hago el dinero. El problema que tuvo esta idea fue que cuando entran a vender vodka en Estados Unidos, la montaña de las vodkas ya estaba sólidamente dominada por varias otras vodkas. Y ustedes saben que el que no domina una montaña, sus ventas no son envidiables. Entonces Pepsi se pone a pensar qué pasa con el posicionamiento de los otros vodkas. Y acuérdense que una de las cosas que teníamos que definir es cuál es el producto o servicio ideal y cuáles son los atributos claves que tiene que tener, por ejemplo, un vodka. ¿Ser qué cosa? Un vodka fuerte. ¿Cuál es el vodka? El ruso. Entonces, la clave parte del atributo principal de preferencia que me asocia que este es bueno es que es el original, el auténtico, el vodka ruso. Sin embargo, Pepsi tiene un serio problema cuando quiere vender sus vodkas en Estados Unidos y el problema es este. ¿Qué dice? Muchos de los vodkas americanos parecen rusos, decían los anuncios. Y en los pies de las ilustraciones se leía Samovar hecho, o sea, el problema que tenía Pepsi era que la mayoría de los vodkas que se vendían en Estados Unidos eran americanos, pero parecían rusos. Y como parecían rusos,
dominaban la montaña de los vodkas, la gente creyendo que eran rusas. Entonces tuvo que, con una clara estrategia de reposicionamiento, sacar la idea de que esos son rusos para después decir, he aquí el auténtico, el único, el original. Entonces, muchos de los vodkas americanos parecen rusos, decían los anuncios. Y en los pies de las ilustraciones se leía, Samovar, hecho en Pensilvania, Smirnoff, hecho en Connecticut, Wash Me, hecho en Indiana. Solidnaya es diferente, es ruso, continuaba el anuncio. Y en la botella se lee, hecho en Leningrado, Rusia. Por lo mismo las ventas de Solidnaya aumentaron, vuelvo a decirlo, pero ¿por qué esa necesidad de denigrar la competencia? ¿No podría PepsiCo, compañía importadora de Solidnaya, haberla anunciado simplemente como el vodka ruso? Desde luego que podría haberlo hecho. Pero esto presupone cierto grado de interés por el producto de parte del comprador de vodka que no existe. No tiene interés en comprar mi vodka porque para los otros vodka también son rusos. Entonces, si no desposiciono la idea de que el otro es el ruso, yo no voy a poder vender. Entonces, mientras quieran entrar en una montaña que ya está dominada y ustedes no son los que la dominan, difícilmente puedan vender. Pero volvamos a la página 13 del manual 2, donde teníamos posicionamiento del segundo. Y acá lo que estábamos viendo es que tenemos tres opciones estratégicas cuando estamos hablando de reposicionar o ver qué hacemos si no dominamos la montaña. Dijimos, primero, entonces, buscar un hueco en el mismo segmento. Si yo estoy trabajando con la gente, por ejemplo, yo vendía estos Nutella, dentro del mismo segmento de la gente que comía Nutella, buscarme un segmento y me tomé los chicos de edad primaria, me busqué este segmento y traté de posicionarme ahí. Me armé mi propia montaña en el mismo segmento, pero como algo diferente. La otra forma es reposicionar la competencia, haciendo esto que decíamos, por ejemplo, de Colón, lo de Chau Creme o lo de estos casos. En caso de no poder lograrlo, porque reposicionar a la competencia no es fácil, y esto se puede hacer, por ejemplo, hoy preguntaban por publicidad, pero también se puede hacer a través de la charla y la entrevista de venta permanente. Porque qué mejor poder de comunicación que la entrevista de ventas para posicionar o desposicionar ideas. Es clave, porque ahí puedo escuchar con el cliente, incluso preguntarle y sondearlo para ver cómo está construida la montaña de este producto que vendo yo en él. Y a partir de ahí ver si domino o no domino, quién domina y empezar a trabajar. La tercera opción es, en caso de no poder lograrlo, el reposicionamiento, buscar una mente virgen en el mismo territorio geográfico o en otro territorio. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que yo opero en la ciudad X. Quizás la montaña de las radios FM en esta ciudad está dominada por la radio XX. Y yo puedo buscar un hueco, por ejemplo, en un lugar geográfico con el mismo segmento. Vamos a suponer que yo iba a adolescentes que son altos escuchadores de radio FM. Ahora, si en la ciudad donde yo estoy las radios FM ya están sólidamente posicionadas, yo puedo buscar un hueco, por ejemplo, con el mismo segmento en otro lugar geográfico. ¿Por qué no puedo buscar alguna ciudad, pueblo, país en otro lugar donde en este mismo segmento de adolescentes no haya ninguna radio todavía posicionada y ahí construyo mi gran montaña? Esto es en otro territorio geográfico. Y si no, en el mismo territorio geográfico, tratar de buscar un segmento que todavía, de clientes, todavía no haya formado su montaña mental con nadie posicionado. Por ejemplo, cuando Pepsi quiere tratar de vender más, él ve que en la generación de gente adulta o de mediana edad le cuesta entrar, que es lo que nos había pasado en este experimento inicial que vimos. ¿Y por qué le costaba entrar? Porque la montaña de las colas ya había sido lo suficientemente bien trabajado, entraron primero, se posicionaron primero Coca, y entonces no podía vender. Entonces, tengo dos alternativas: seguir peleando por la montaña de esta gente de 25 o de 30 años para arriba, o tratar de buscarme en el mismo lugar geográfico algún segmento que no esté trabajado. Y dice, ya sé, voy a empezar a construir la montaña de los nenes chiquititos, porque en esta montaña, estamos hablando hipotéticamente, ¿no? En esta montaña suponemos que Coca-Cola todavía no entró, y entonces me puedo meter antes que Coca-Cola. Eso lo hizo Sevenap. Sevenap trató de ir a la gente joven, y también está aprovechando esto que veíamos de la oportunidad, de la tendencia del medio ambiente, lo ecológico, lo natural, lo sano. Se está subiendo arriba de esta tendencia también. Ahora, Pepsi, hipotéticamente, el razonamiento es válido.
Ahora, cuando ve, entonces voy a tratar de que me compren los nenes más chicos. Sin embargo, cuando vemos cómo es el proceso de decisión de compra de estos nenes chicos, vemos que la madre es la que compra en el supermercado. La gaseosa se la pone arriba de la mesa del chico y me lo está educando a construirse la montaña con la vieja coca. Entonces, esta estrategia que parecía válida, tuvo un problema que el decidor de compra era el chico, que es el que compra es la madre, que es de la vieja generación, y me la está educando el nuevo chico y la nueva generación a también a que esté dominada la montaña de coca. Entonces dicen, ¿cómo hacemos? Ya la tengo, dijo uno. Compremos una cadena de comidas rápidas, que ahí se juntan los chicos, sobre todo después del colegio, sobre todo en Estados Unidos, y ahí mientras piden algo para comer, piden la gaseosa. Si compramos nosotros la cadena de comidas rápidas, ahí lo único que hay para tomar es Pepsi, y de a poquito vamos educando y armando la nueva generación, que va a ser la nueva generación de la montaña de Pepsi Cola. Y entonces compraron tres cadenas, no una, ¿sí? Una de pizza, una de taco, comida mexicana y otra de pollo frito. Y las cadenas empezaron a crecer cada vez más, y en esas cadenas solamente se vendía Pepsi. Y empezaron a vender Pepsi. ¿Qué les parece la idea? Muy cara. Muy cara. Pero cerró, y la gente empezó a tomar Pepsi. Sin embargo, una estrategia que conceptualmente parece muy bien pensada fue darle prácticamente el mercado de la nueva generación en bandeja a Coca. Porque, ¿qué hace Coca? Coca hace lo siguiente. Junta el resto de todas las cadenas de comidas rápidas y le dice lo siguiente. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a seguir comprando Pepsi para que Pepsi se haga más fuerte? ¿Y cómo se hace más fuerte? ¿Pongan más cadenas de comidas rápidas y los termine destruyendo a ustedes? No, juntémonos, hagamos marketing cooperativo. Yo me comprometo a no poner cadenas de comidas rápidas. Ustedes se comprometen a comprarme a mí y juntos los reventamos. Por ejemplo, McDonald's es exclusiva de Coca-Cola. Entonces, tengamos siempre cuidado de las represalias de la competencia. No creamos que jugamos solos. Cuando yo juego al ajedrez, es más importante lo que me va a hacer el otro que lo mío. Muchas veces nos ponemos a pensar en nuestra jugada, creyendo que vamos a hacer jaque mate, y nos olvidamos que él está pensando en hacer lo mismo. Y cuando nos faltaban tres o cuatro jugadas para llegar al jaque mate, nos dice él jaque mate. No creamos que jugamos solos. Acuérdense que este juego es un juego por dominar montañas mentales. Por eso decimos que la batalla competitiva es una batalla intelectual, porque se lleva adelante en un lugar físico llamadamente el cliente, y acá la fuerza, el dinero y el tiempo no son la clave, porque la clave es manejar las relaciones, lo que ya conoce, lo que tiene ahí adentro, y sacar ideas que no coincidan con la idea de que mi oferta, mi producto es lo mejor. Y esto es lo que hace tan difícil el juego de la venta. No se trata de tener un buen producto o servicio, es necesario. Lo que pasa es que no es suficiente. Y si no logramos tener una buena posición, es difícil ganar el juego. Por eso, entonces tenemos que empezar a buscar, o en el mismo segmento, en otro lugar geográfico, o en el mismo lugar geográfico buscar un segmento virgen. Por ejemplo, los adolescentes en el caso de las gaseosas. ¿Qué tipo de huecos puedo buscar? Los huecos, en realidad puedo inventarlo. Acá tenemos que dejar flotar la imaginación e imaginar los huecos, diferentes agujeritos que encontremos. Mirá qué interesante, me voy a hacer mi montañita de esto, mi montañita del otro, mi montañita de esto. ¿Cómo podemos encontrar huecos? Por ejemplo, a través de por tamaño, por precio, por sexo, por edad, por momentos, por rol, por estado civil, por lo que se les antoje. Una tendencia que estábamos viendo es que la gente cada vez se casa más tarde y se divorcian más. Si yo vendo turismo, por ejemplo, digo, ya la tengo, encontré un hueco. Todas las agencias de turismo o los que organizan paquetes de turismo hacen más o menos de todo un poco. Yo voy a me encontré un huequito, voy a hacer la montaña de turismo para divorciados. Y hago entonces el turismo para solas y solos. Y fíjense que esto lo lanzaron hace muy poco. Y es una empresa chica, al lado de los grandes competidores, que está vendiendo bastantes paquetes. Entonces la pregunta es encontrarme un huequito, encontrarme algo que nadie lo haya visto todavía. Acuérdense que los triunfadores son los que ven las oportunidades antes que se hagan obvias. Entonces, esta gente lanzó Solas y Solos, marca registrada, como paquete de turismo, y encontró su montañita. Si se posiciona primero, todos los que lancen después van a vender algo. Pero seguramente, si este sigue haciendo las cosas bien, va a tener la mayor participación de mercado, porque se posicionó como la opción para vacacionar de solos y solos. Entonces, empecemos por diferentes formas, a buscar huecos. Estos huecos son oportunidades de negocios, tratando de leer el medio ambiente, qué oportunidades y amenazas se vienen, en eso que vimos la primera jornada, y a partir de ahí a buscar huecos. ¿Qué segmentos hay insatisfechos que les podría dar algo que hoy nadie los está atendiendo? Y hacerme un especialista, algo profundo y especial para alguien, y no basto y superficial, un poco de todo para todos.
Por ejemplo, puedo utilizar huecos por precio, precio alto, precio bajo, precio medio, por sexo, para hombres, para mujeres, por edad, para adolescentes, para tercera edad, para mediana edad, para nenes chiquititos, por momentos del día. Sí que es, por ejemplo, la razón, la quinta de la razón. Encontré un hueco por momentos del día. En la gran montaña de los periódicos, está dominada por un señor llamado Clarín, con Alguien Nación, con un montón de periódicos. Yo no puedo competir contra los monstruos. Entonces, ¿qué hago? Y me busco mi huequito, y soy el diario de la tarde. ¿Y qué hice? Encontré un hueco por momentos del día, por ejemplo. Entonces, es muy difícil competir contra los grandes que dominan sólidas montañas. Si yo no soy ese Pepsi, que tengo la posibilidad de reposicionarlo, la idea es que me busque un huequito, que me busque una oportunidad de negocio, que sea el primero que la ve, que lo asimile bien, me acomode, salga, me posicione y tratar de dominar esa montañita. ¿De acuerdo? En función de la posición que tengo en la montaña, podría llevar adelante cuatro tipos de estrategias, que son la estrategia de ataque. ¿Quién tiene que hacer la estrategia de ataque? El segundo, ese Pepsi, ese segundo que quiere entrar y puede, porque tiene posibilidades, por su envergadura y su presupuesto financiero. El segundo puede hacer la estrategia ofensiva, cuyo objetivo es reposicionar la competencia para después posicionarse él. ¿Qué tiene que hacer el que domina la montaña, el que ya es el líder? Básicamente, utilizar una estrategia defensiva. Y desde arriba, imagínense que es una posición mental, es mucho más fácil defender la posición desde arriba que desde abajo, porque el segundo tiene que subir, tiene que atacar escalando, y se necesita mucho más fuerza, es mucho más difícil que defender desde abajo, que yo lo único que tengo que hacer es contener al cliente. Pero desde arriba tengo que apuntarle a todo lo que se mueva, dispararle, no dejar que nadie quiera conquistar mi montaña, ¿sí? Porque acuérdense que todos los grandes de hoy fueron chiquititos de alguna vez, y llegaron a ser grandes porque nadie de los que estaba arriba le disparó mientras eran chiquititos. Entonces, desde arriba mi estrategia es defensiva. Cualquier cosa que pueda perturbar mi situación, a destruirla directamente. Puede ser chiquitito que hoy no molesta, puede molestar más adelante, y cuando crezca no va a ser tan fácil destruirlo. Entonces, estamos jugando por una guerra, y la guerra es dominar la mente, y el que no logre dominar esta mente, tarde o temprano no va a vender, y todos los competidores están tratando de entrar, y va a entrar solamente alguno, y muy pocos van a entrar. ¿Y cuándo vamos a poder entrar? Cuando logremos posicionarnos. Y si no dominamos la montaña, entonces tenemos que hacer básicamente la estrategia ofensiva, tratar de entrar. Y si yo soy chico y no puedo salir a pelear contra la gran Coca-Cola, entonces me quedan dos estrategias básicas. Una es la de flancos o la de guerrillas. Cuando no puedo pelear por la gran montaña, debería entonces atacar por los flancos, buscar la parte quizás que no le interese a los grandes, en esas estrategias genéricas que vimos de autos, donde el 405, por ejemplo, iba al gran mercado masivo. Veamos que Mercedes-Benz trata de utilizar una estrategia de flancos dentro de la montaña de los autos caros y prestigiosos. Toma una parte, un subsegmento de la gente que está dispuesto a pagar esta plata. Sin embargo, Rolls-Royce o Ferrari utiliza una estrategia de guerrillas, algo muy artesanal y a medido para muy pocos, no es masivo. Y generalmente los que somos chicos, los que no somos la Coca-Cola, generalmente deberíamos utilizar una estrategia de guerrillas o de flancos. Generalmente la estrategia de guerrillas está vinculada con el tipo de estrategia, está vinculada con el tipo de empresa que somos. Hay cuatro grandes grupos de empresas, si los podríamos clasificar de alguna forma, que son las empresas internacionales, que son generalmente las que dominan la montaña, y por eso hacen una estrategia defensiva, las seguidoras, que generalmente son la segunda o tercera más grande, estas generalmente son nacionales. Y después están las pequeñas, las que trabajan en una región, en una determinada región, que utilizan estrategia de flancos. No se pelean por la gran montaña, ¿sí? Y son los que se quedan con lo que no les interesa ni a las multinacionales ni a las seguidoras. Y por último tenemos las locales, las que trabajan en una determinada ciudad, en una determinada región mucho más chica, que utilizan la estrategia de guerrillas. La estrategia de guerrillas requiere el reconocimiento del liderazgo en ese lugar. El líder no puede sobrevivir si no lo reconocen donde están para encubrirlo y protegerlo y cuidarlo, y lo reconocen como un especialista y que sabe lo que hace. Entonces, cuando no podemos salir a pelear por las grandes montañas,
no desperdiciemos esfuerzos, porque no se trata solamente de hacer un gran ataque, mandar la aviación y tirar las bombas. Después hay que tener el suficientemente apoyo de atrás para salir a tomar el territorio, y eso requiere recursos, fuerza, plata y tiempo. No se trata de hacer un buen ataque y se acabó. Recién el primer ataque comienza la guerra, la primera batalla. Y si no vamos a tener quien nos provea de atrás y quien nos asista, ¿sí?, con municiones, pertrechos, comida, para continuar el ataque en la toma de la montaña, que no es nada fácil, no perdamos fuerza, no hagamos ataques suicidas, como tirarse abajo del fuego de las ametralladoras, y tratemos de definir un segmento insatisfecho, busquemos algún hueco donde podamos realmente posicionarnos mejor que la competencia y tratemos de entrar ahí. No ser un mejor gusano, sino una mariposita al menos. Algo así como reconocer el potencial de mi enemigo antes de encarar la guerra. Sí, señor, es tan importante analizar al enemigo, porque no hay estrategias buenas o malas mías. Van a ser mejores o peores que las de la competencia, en definitiva. Y si mi enemigo es mucho más fuerte que yo, ¿qué sentido tiene querer salir a enfrentarme con él de frente? Debería ser una estrategia de flanco, buscar lo que a él no le interesa, o guerrillas, algo mucho más chiquitito donde pueda realmente ser el líder de mi propia montañita. En función de esto, la guerra competitiva requiere analizar las montañas mentales entonces de mis clientes. No es suficiente saber lo que quiere el cliente, sino que aparte es importante orientarme al competidor. ¿Qué tipo de batalla va a librar? ¿Qué tipo de historia tiene? ¿Hace represalias fuertes? ¿Hace guerras de precio cada vez que alguien lo quiere molestar? ¿Lanza, apenas yo lanzo una campaña de publicidad, me lanza una 3 veces mayor para hacer que todo mi gran esfuerzo, donde puse todo mi ejército, toda mi fuerza en una campaña de publicidad, pase desapercibida? Porque enseguida vio que alguien disparaba y salió a matar todo lo que se movía. Tengo que conocer contra quién compito, para sacar conclusiones de sus movimientos y tratar de entender lo que va a hacer cuando yo empiece con mi estrategia. Y por último, entonces, una vez que analicé la montaña, lo que quiere mi cliente, lo que hace mi competidor, la posible represalia o estrategia que va a utilizar, a partir de ahí establezco el tipo de batalla que voy a hacer, de guerrillas, de flancos, ofensiva o defensiva. En términos de posicionamiento, hay dos grandes estrategias básicas que se pueden llevar adelante. Esto lo podemos ver en la página más adelante, la página 6 del manual 2. Y estos dos tipos de estrategias que se pueden llevar adelante están vinculados a las dos grandes teorías del posicionamiento. Una teoría dice que cada producto debe tener su propio y exclusivo nombre. Por ejemplo, ¿de qué marca es el jabón Ala? ¿De qué marca es Sedal, el shampoo? ¿De qué marca es Vitina? ¿De qué marca es la mayonesa gourmet? Entonces, hay algunas marcas que son de una determinada empresa, sin embargo tienen un posicionamiento y una identidad tan personal que tienen un posicionamiento propio. Entonces, hay una gran corriente que dice que cada producto debe tener su propio exclusivo nombre, su propia personalidad. Que son, por ejemplo, las estrategias que usa Procter & Gamble, ¿sí?, con esto de las papas fritas Pringles, que muy pocos saben que es de Procter & Gamble, por ejemplo. O Tide, o por ejemplo Lever, que es otra empresa que es la que produce y la dueña de las marcas Ala, Drive, Sedal. La estrategia de ellos es cada producto su propia imagen, su propia identidad, su propia personalidad. O Molino, Río de la Plata, con marcas como Vitina, Gourmet, Cocinero, que son todas marcas de la misma empresa. El objetivo de ellos es darle a cada marca una identidad propia. ¿Con qué objetivo? Teniendo claro que es muy difícil posicionar, y cuanto más trato de ser, en definitiva, menos soy. Entonces, cuanto más abarcativo quiero ser, entonces, ¿qué soy yo, Molino? ¿Soy mayonesa, soy aceite, o soy comida para hacer sopas, por ejemplo? Termino siendo nada. Y lo que está claro es que es muy difícil entrar en la cabeza de mis clientes. Entonces, cuanto más sencillo y más concreto sea el mensaje, más fácil es adueñarme de una montaña, ¿sí? ¿Quién es la dueña de Hellmann's, por ejemplo? ¿Que es la que domina la montaña de las mayonesas? ¿Refinerías de maíz? Pero sin embargo, para nosotros es Hellmann's, ¿sí? Es la dueña de la montaña de las mayonesas. Cuanto más fácil, por ejemplo, Knorr Suiza también es de refinerías de maíz, y Hellmann's también es de refinería de maíz, y Mazola también es de refinería de maíz. Sin embargo, la idea es darle a cada producto una identidad propia y corpórea. Por un lado, esto hace más fácil el posicionamiento, y por otro lado, es una estrategia de menos riesgo,
Porque si vamos a suponer que una mayonesa mía está en mal estado y contamina a alguien, no se me cae toda la línea de todos mis otros productos, porque la gente no lo asocia. Una cosa era X mayonesa y otra cosa es JP, otro producto, aunque sea de la misma marca. Entonces, esta estrategia tiene menos riesgo y es más fácil entrar. La desventaja también es que es mucho más costosa, ¿eh? Y cada marca nueva tengo que posicionarla y que se dueñe de una montaña. Hay otra corriente que trabaja diferente y que dice que cada producto debe apoyarse en el posicionamiento paraguas de la marca central. O sea, si tenemos una buena marca posicionada, ¿por qué no hacer que esta nos ayude a lanzar todos los otros productos? Y es, por ejemplo, la estrategia de Nestlé. Fíjense que Nestlé a casi todo le pone Nest. Nescafé, Nestum, Nesquik, Nescau. ¿Qué quiere decir Nest? Nido, en inglés. Y tiene que ver con este posicionamiento que tiene, ¿eh? De para cuidar el nido, para cuidar al pichón, para hacer crecer al nene, de algo sano, de calidad nutritivo. Tiene un posicionamiento para agua vinculado a esto de la calidad y de lo sano. Y a partir de esto trata de expandir y utilizar, apoyarse en este posicionamiento para agua para todos los productos que tengan. Que si es Nestlé debe ser bueno y sano y de buen control de calidad. El riesgo, volvemos, si alguno de los productos de Nestlé le hace mal a alguien o está en mal estado por X motivo, corro el riesgo de que se me vengan abajo todos los otros productos que podían tener una buena participación de ventas. Otras marcas, bueno, como Peugeot, por ejemplo, también utiliza bastante esta teoría. A todo le pone Peugeot, 205, 405, 505. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? En el corto plazo, es mucho más fácil lanzar un nuevo producto o servicio apoyándose en la marca central. Si yo ya fabrico marcadores y me posicioné como líder de marcadores, ¿eh? Si lanzo ahora lápices y le pongo el mismo nombre, la misma marca, probablemente en el corto plazo me ayude a vender bastantes lápices. Ahora, si después lanzo cuadernos también, y después lanzo sillas, y a todo le voy poniendo la misma marca, va a llegar un momento que mi marca no es sinónimo de nada. Perdió personalidad, perdió fuerza. Entonces, en el corto plazo, alargar la línea, la gama de productos, me ayuda, porque es un empujón para todos los productos nuevos. En el largo plazo, tengo el riesgo de terminar convirtiéndome en sinónimo de nada. Entonces, todo tiene límites y tenemos que ver que a medida que vamos ampliando la gama, que todo sea coherente y tenga que ver con la misma idea central. O sea, si vendo retroproyectores, quizás podría vender transparencias, pero el día que empiece a vender, no sé, cualquier otra cosa, botones para trajes, si le pongo la misma marca porque ya es conocida, va a llegar un momento que soy igual a nada. Y si una marca definida logra posicionarse como el gran botón o el otro sinónimo de retroproyectores, pierdo fuerza competitiva porque pierdo posición mental. Y perder posición mental es lo mismo que perder posición en la montaña. Y perder posición en la montaña es exactamente perder participación de mercado. Porque cuando, generalmente, a mayor posicionamiento mental de dominio de montaña, tengo una mayor participación de mercado y un mayor margen de utilidad sobre ventas. ¿Por qué? Porque como vendo más, vimos que puedo lograr algún tipo de economía de escala o amortizar mis costos fijos entre más productos. Baja mi costo unitario y eso hace que tenga un mayor margen de utilidad unitario sobre cada peso que factura. ¿De acuerdo?